buenos días. Les habla José Contreras en nombre del equipo de informativos de Onda Cádiz. Onda Cádiz, plataforma multimedia en internet, radio y televisión. Nos pueden seguir todos los días, todas las mañanas. Estamos de 8 a 10 aquí. En el equipo también se encuentran gentes que, además, como profesionales, hacen todo lo posible por llevarle lo mejor. Hoy se incorpora nuestro compañero Miguel Velasco a la mañana. A partir del lunes, cuando me vaya de vacaciones, él comandará la nave, precisamente, no del misterio de Iker Jiménez, sino la nave de la información. En fin, en la nave de la internet y la radio se encuentra Jaime Espinosa, Juan José Redondo en el control y realización de televisión y nuestra compañera Mar Sevilla en estilismo. Bueno, hacemos todo lo posible por contarles la verdad, pero a veces la verdad es que uno se queda pasmado porque supera cualquier posible ficción. Al final, ¿saben ustedes quién filtró los papeles del Pentágono? Pues un becario al que le pueden caer 54 años de cárcel, aunque Obama ayer dijo precisamente dos cosas. La Casa Blanca dijo que no vería a España. Evidentemente se ha adelantado muchísimo la presencia de la familia estadounidense. Y además dijo ayer que no era partidario precisamente de dar un escarmiento al filtrador, presunto filtrador, que se le está buscando, parece que sería este becario, sino que es partidario, entre otras cosas, de pasar página, porque dicen que ya todo esto se aplicó el año pasado para modificar la estrategia de los Estados Unidos y de las fuerzas aliadas en Afganistán. En fin, estos asuntos nos preocupan realmente poco. Lo que nos preocupa mucho es que el ministro de Fomento, José Blanco, ayer, en una confusión a lo Dinio, pues se transfigurara precisamente como elemento de apoyo a la candidatura de Petronila Guerrero, la presidenta de la Diputación de Huelva, a la alcaldía de Huelva, y que además anunciara que lo velabe, que sin ningún tipo de problemas, el mismo día, en el mismo lugar y prácticamente de la misma forma, con lo cual uno se queda un poco estupefacto. ¿No podría hacer lo mismo, señor Blanco? Venir aquí, sacarnos de duda y contarnos que efectivamente el puente, el segundo puente, no va a tener ningún problema. Bueno, tiene una excelente ocasión si quiere hacerlo coincidir con la presentación de un candidato. Marta Meléndez se presenta mañana precisamente como candidata, aunque habrá de ser ratificada. Y la duda, hablando precisamente de los socialistas, se llama Comité Provincial. Verán ustedes, en Málaga, hoy precisamente, entre hoy y mañana, queda perfilada la reunión del fin de semana del Comité Provincial, que va a decidir los candidatos en las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Por lo que sabemos, los socialistas guardan muy celosamente identidades de candidatos y de personas, incluso la posible ratificación o no de la alcaldesa de Jerez como candidata, lo cual trae muchos perjuicios, esa dilatación en el tiempo, a las expectativas electorales del Partido Socialista en Jerez. Bien, ¿será posible que hoy quizás haya novedad en cuanto a candidatos? ¿Será posible que aquí también se avance, como se hace en Málaga esta semana, este fin de semana? No lo sabemos, pero en cualquier caso, estemos atentos al Comité Provincial del PSOE hoy. En fin, estas son algunas de las noticias que llaman nuestra atención y, evidentemente, a nivel general, pues esa gran decisión del gobierno andaluz. Un gobierno que elimina 111 empresas públicas, las pone en marcha en una reorganización, un reajuste que ayer nos dejó estupefactos, que no va a tocar el empleo. ¿Y dónde van los trabajadores que desaparecen de las empresas públicas? Pues a las otras empresas. Es decir, aquí yo te pongo aquí, tú me pones aquí, y así queda la historia. ¿Qué significa esto? Significa que evidentemente nos han metido un reajuste, una reorganización, pero si no hay costes laborales nadie se lo cree. ¿Qué es lo que está pasando en Cajasur, que está recibiendo todas las invectivas, todas las críticas que se puedan imaginar por parte del gobierno andaluz, que ya no les considera andaluces, que ya no les considera afincados aquí? En fin, era como si los 3.000 trabajadores de Cajasur fueran seres de otro mundo, de otra galaxia, que acaban de llegar y aterrizar en las provincias de Córdoba y Jaén. Es como si los miles y miles de pequeños empresarios que tienen sus ahorros en Cajasur se vieran un poco alucinados, creyendo que los vascos, que son seres pequeñitos con cuernos de color verde, pues le van a llevar los dineros a otro sitio. En fin, hay que ver lo que hay que escuchar y hay que ver cómo Andalucía se sigue creyendo las patrañas y las historias que les cuentan a veces la clase política. ¿Qué le vamos a hacer? Así nos luce el pelo. Algunos menos, porque lo vamos perdiendo. En el curso del programa tenemos un invitado, Enrique Bumburi y Héroes del Silencio. Primero la banda y luego él en solitario. Estará con nosotros don Miguel Velasco. Muy buenos días. Buenos días. Sin perdón, por favor, Pepe. Bueno, pues, mi querido Miguel, mañana
pasado, estamos por aquí estos días preparando un poco la historia y el lunes te haces cargo en verano de este programa. Me cede los trazos, como se suele decir, aunque hoy sea improcedente hablar precisamente de los trazos de matar, ¿no? Madre mía, fin de la fiesta, querido Miguel. Bueno. Fin de la fiesta. A mí me parece extraordinariamente sorprendente. Siempre nos quedará la maestranza de las ventas, ¿no? Y la plaza del Toros del Puerto. Y siempre nos quedará una propuesta que ayer lanzaba yo y que algunos foros de internet han recogido, y es nombrar persona non grata a Montilla para que no vaya a ninguna plaza de toros, porque ya que no permiten los toros en su comunidad autónoma, el cordobés Montilla, lo lógico es que tampoco se le permita entrar en las plazas de toros del resto de España, ¿no? No era por la televisión de pago, intuyo. Es posiblemente, sino por TV3, que seguramente harán grandes chanzas y mofas precisamente de la fiesta. La verdad es que parece impresionante, con todos los problemas que tenemos en este instante, que estén preocupados otra vez el foco en los catalanes y justamente en las corridas de toros. Bueno, ellos sabrán no precisamente lo que se juegan, porque yo no creo que precisamente Cataluña tenga como primer problema los toros, ni de lejos. Bien, pues 8 o 6 minutos, si te parece, Miguel, vamos a darle un repaso a la prensa, a la Limón, y vamos a ver nuestros puntos de vista, que pueden coincidir o no con los suyos, pero es que nosotros no pretendemos convencerles, seducirles, ni siquiera amedrentarles para que se crean lo que le contamos. Nosotros vemos la realidad y la contamos. Ustedes escuchen, vean, lean y tomen decisiones al respecto como seres libres. Por cierto, la pregunta del millón. Ya se sabe que los ayuntamientos están mal. Ya se sabe que la tesorería está canina, pero a más no poder. A dos velas, boquerona. Pero instalar 166 antenas de telefonía móvil de un tacazo en un término municipal, en un casco histórico, en una ciudad, suena cuando menos innecesario. Y cuando menos también aplicar un principio de precaución. Mañana se duda que pueda llegar este asunto al pleno del Ayuntamiento de Jerez, que es el municipio donde se quiere instalar, y parece que hay una gran controversia entre los que defienden la tecnología y la instalación de las antenas, aquellos que entienden que no vale todo para conseguir recaudar, hacer cash en este momento tan delicado de las arcas municipales, de muchos ayuntamientos, y aquellos que entienden que cuando se gobierna se ha de contar con informes científicos, con justificaciones, y sobre todo de cara a la ciudadanía, con planos, gracias a las redes sociales, donde uno pueda saber dónde le instalan las antenas. Yo quisiera saber dos cosas: si al delegado de urbanismo de Jerez, por ejemplo, le van a instalar antenas frente a su casa, y si la alcaldesa, en su nueva ubicación o en su futura ubicación, porque cambiará de casa en un futuro según parece, también le van a instalar antenas justo enfrente de su casa. Es decir, la ubicación es muy importante, pero insisto, ¿vale todo con tal de recaudar dinero? No lo sabemos. Mañana gran polémica y gran cacerolada seguramente por esta historia en Jerez de la Frontera. Tiempo de noticias, tiempo de periódicos. Bueno, pues el gobierno, yo a veces cuando escucho a Rosa Aguilar me acuerdo de mi etapa cuando estaba en el diario ABC en Córdoba y me tocaba hacer información municipal. Tiene criterio por encima de todo Rosa Aguilar, y ayer salió, querido Miguel, protestando fundamentalmente porque no está de acuerdo en el recorte que la ministra Corredora, doña Beatriz Corredor, va a aplicar precisamente al Ministerio de la Vivienda a las ayudas al VPO. Es decir, aquí van a ser posible, pues, que sea imposible precisamente el sueño de Chávez de una vivienda digna para todos, sí. Una vivienda, el derecho a la vivienda. No, yo después de ese recorte, no sé, pero a ver dónde queda el Ministerio de la Vivienda, ¿no? La utilidad del mismo. Bueno, y como no va a haber reforma del gobierno ni ajuste, ya sabe que Zapatero no considera necesario, pues no va a haber ningún problema. Pero hay un gran cabreo en la Consejería de Obras Públicas, y parece que ese cabreo, al menos en apariencia, se lo van a hacer llegar a la ministra diciéndole, hombre, que aquí les hacen la puñeta electoral, que te cagas directamente. Bueno, yo digo una cosa, si ya recorta el Ministerio, mal que estábamos aquí con los planes de rehabilitación en Cádiz, ¿dónde quedamos? Pues ahí estamos. Por cierto, dicen que va a haber marea alta en la noche de las barbacoas. Estoy leyendo los titulares del diario Viva Cádiz, con declaraciones de una docena de gaditanos que se libraron por poco del desastre precisamente del Love Parade, de la fiesta de música electrónica que se cobró la vida de 20 personas. Ellos cuentan la historia, dicen que creían que era una pelea, pero la estampida en un túnel. Yo creo que los alemanes han quedado a la altura de la chata de Cádiz con toda esta historia, con el tema de la seguridad. Y hay muchísimo miedo, por cierto, con el tema del concierto de U2, y hay muchísima precaución en España con esa historia. Diario Viva. El diario de Cádiz lleva un tema que ayer llevábamos precisamente en portada en el informativo de las 2:30, y es la desarticulación de una red que traía inmigrantes a Cádiz para hacinarlos en pisos patera, nunca mejor dicho. Venían los pobres en patera, y iban a pisos patera en Murcia, les cobraban 1.500 euros, y por cierto, en ese suceso de julio del 2009 perdió la vida el propio patera
patrón que no supo maniobrar ni llevar su barca en condiciones, que zozobró y ahí perdieron la vida 10 personas. Un golpe muy bien organizado y un año que le ha costado a la Guardia Civil investigar todo. Felicitaciones, esto. Por supuesto, a la Guardia Civil, ¿no? Un tema particularmente sensible aquí en la provincia de Cádiz. Pues ese es el tema. El sector público andaluz adelgaza, pero se queda con los mismos empleados. Una labor digna de Houdini, directamente, que yo insisto, hoy dedica las páginas 2 y 3, como debe ser, y no debe ser otra cosa. Pues hay que ver la carita de felicidad que tiene la consejera, pero claro, es un poco esto donde me recuerda a los trileros donde está la bolita, ¿no? Bueno, pues dice el Consejo de Gobierno andaluz, ayer estaba muy contento, todo el equipo del señor Griñán, dice, porque van a ahorrar 110 millones de euros al reducir al 43% el sector público, pero claro, todo el mundo le preguntaba, oye, óigase, consejera, ¿y van a reducir empleo? Los sindicatos no se lo creen. Uh-huh. No se lo creen. En fin, y mientras tanto desaparecen las cámaras agrarias. Hoy es un día interesante, curioso, porque las cámaras agrarias, después de tanta historia, desaparecen de la escena, y es un proceso en el cual, evidentemente, pues va a haber críticas por parte de los agricultores, porque desaparece un órgano de representación. Lo que pasa es que es anacrónico ya, la verdad. Y un dato, hoy está Rajoy aquí. ¿Qué hace Mariano aquí? Pues don Mariano Rajoy viene precisamente a reunirse con cargos públicos en el campo de Gibraltar, donde hay grandes e importantes expectativas electorales del PP, pero sobre todo viene a un acto sectorial a las 12, donde va a hablar, cómo no, del asunto de Rubalcaba y de la posible negociación con ETA, de la que nadie habla, pero de la que todo el mundo sospecha, y viene a apoyar a Pepe Loaiza. Es decir, que Fernando López Gil trae a pues toda la selección de cargos que puede del PSOE, pero hombre, Pepe Loaiza también se trae al presidente del PP. No, la verdad es que las elecciones municipales en San Fernando van a estar muy interesantes, ¿eh? Sin duda. Y en la portada del Diario de Cádiz, esta desarticulación, hoy va a ser un calor de la pera, como diría el otro. Hoy va a ser mucho calor, y el calor en la provincia, la verdad que esta mañana cuando veía amanecer a la salida de mi casa, entre palmeras, que tenemos un pueblo bastante divertido en cuanto al tema hortofrutícola, pues parecía que estábamos en el desierto, ¿no? Con una calima así, pues 38 grados, 40 grados, 42 grados, 43 grados, hay 20 provincias en situación de alerta, y aquí estamos en la alerta amarilla de momento, ¿no? Creo que andamos ya por la naranja hoy particularmente. Aquí vamos a pasar calor hoy, este fin de semana. Pero bueno, te digo una cosa, Pepe, no sé si lo escuchaste ayer, sabes dónde está Tucson, Arizona, ¿verdad? Nos vamos a llevar precisamente una sorpresa, porque al final de siglo, muy posiblemente, aquí vistamos de vaqueros, y allá, pues como en las películas, zonas polvorientas, estaciones de servicio en medio del desierto. A mí me ha puesto, yo creo que esto es una acción defensiva para que la gente se ponga las pilas, porque de nuevo, si es cierto eso, en fin, tendremos que irnos a vivir un poco más allá, al final de África, a Sudáfrica, que es un buen sitio. A lo mejor volvemos a potenciar el spaghetti western. Ahí está. Y por cierto, hablando de visitas, menuda se ha montado en Marbella, porque la alcaldesa le ha dado las gracias a la familia Obama porque venga, y hombre, ha recordado tres cosas: que no va a ningún cargo socialista, por allí te mueras, directamente a Marbella, de hace muchísimo tiempo, y Marbella ya se ha normalizado políticamente. Dos, que ya era hora que alguien a nivel famoso, a nivel pop, como diríamos otro, nunca mejor, la glamurosa Michelle Obama, venga, que eso no viene mal, hombre, no viene mal para el tema del turismo, no lo va a arreglar todo. Y que algún amigo me decía, Pepe, ¿te imaginas que Zapatero se fuera a un sitio, a otro país, alquilara 30 habitaciones su familia? 40 ya, ¿no? Bueno, pues 40 habitaciones en la cadena Ritz-Carlton, por cierto. ¿A cadena, qué precio, BPB? Pues andará en 1.500 euros la habitación, ¿no? Por lo menos, digo yo. Bastante más. Aproximadamente. Pero en cualquier caso, ¿te imaginas que lo hiciera Zapatero, la que se montaría fenomenal? Bueno, pues como Zapatero no quiere que le monten el pollo, veranea en Madrid, va a hacer veraneo de terracitas, y luego se va a quedar en la finca de Quintos de Mora, uh-huh, que descubrió José María Aznar, que el PSOE crítico y que usa este presidente socialista del gobierno. Bueno, y la visita de las Obama, ¿tendrá algo que ver nuestro queridísimo Antonio Banderas, Melanie Griffith? Pues yo, una promoción. Lo único que te digo es que precisamente el toque cultural en la familia Obama lo da Michelle, que es la glamurosa, evidentemente, y que si viene aquí es porque viene a reunirse con un grupo de amigos, y porque tenemos magníficos campos de golf con magníficas vistas, y están los americanos locos con la historia. Y además, de esta forma, ayer precisamente hablaba con un tour operador de Marbella, y me decía, esto nos va a venir fenomenal, porque claro, con un poco de habilidad venderemos las rutas, y hay vuelos directos Málaga, Nueva York, uh-huh, y que, bueno, Málaga, Florida, y los enlaces son bastante baratos, y mucha gente a lo mejor opta por venir de nuevo otra vez a Marbella,
que le ha hecho mucho daño todo el tema de la operación Malaya y todo el tema del trato con los medios de comunicación y el tema de los ingleses, que cada vez que pueden nos dan una pullita, evidentemente. Efectivamente, sí, lo aprovechan bien, como decía, sino que le pregunten a los granadinos de la visita de Clinton. Bueno, lo que pasa que hay una cosa, sabes que el día 4 es el cumpleaños de Obama, es decir, celebran el cumpleaños y Michelle se viene de vacaciones unos días. Bien, pues lo que ha dicho Obama es que no va a ir al cumpleaños precisamente de Chelsea, entre otras cosas, fundamentalmente porque no lo considera como un asunto muy prioritario. Los Clinton están pelín enfadados. De todas formas, ya sabes que hay una cohabitación ahí entre Hillary y Barack. Cohabitación suena regular, ¿eh? Hombre, en el mismo partido son de alas distintas, compitieron, pero ahora se llevan bien. No son como aquí, ¿sabes? Aquí no, eso no lo vemos con mucha posibilidad. Por cierto, que ya han retirado las demandas en el tema del espionaje en Madrid y están pacificando un poco el PSOE. El PSOE anda con Tomás Gómez, que con una guerra abierta, con Trini Jiménez en la recámara esperando ser la candidata, y ahora el PP dice, bueno, pues si estos están montando el pollo, nosotros no vamos a dejarnos de pollos ni de gallinas y vamos a seguir un poco para adelante, que las expectativas electorales son buenas. Bueno, en fin, esto es lo que se dice aquí. El festival aéreo se celebra un día antes de mi cumpleaños, de paso lo digo, el 12 de septiembre, con la novedad de la patrulla aérea, con lo cual el espectáculo está garantizado. Y esta noche se cierra el puente Carranza por obras del río San Pedro, que mañana se abre precisamente pues el sacacorcho famoso, el escalestri. Exacto, afortunadamente al final, no sé cuánto ha sido, me parece que fueron 3 o 4 años, ¿no, Pepe? 4 años y unos 6-7 meses de retraso aproximadamente. Bueno, a los que hacemos todos los días esa ruta, la verdad es que nos va a venir muy bien, ¿eh? En fin, hablando de puentes, el primer frenazo al puente se cobra 300 despedidos. Hombre, ya están los chicos de comisiones, don Manuel Ruiz, perdón por lo de los chicos, porque es un veterano militante sindical, pues explicando qué es lo que está pasando. ¿Cómo que no va a haber reducciones de puestos de trabajo si se para la hora? Pues lógicamente, o se tendrá que irse a trabajar a otro sitio, ¿no? Y tanto. Eso es lo que dice el diario Información. El primer frenazo del puente se cobra 300 despedidos y los gaditanos en la tragedia del Los Parey, que ya tenemos aquí a los chicos haciendo declaraciones por todos lados. En fin, a la gente le encanta una notoriedad que te mueres. Y luego después el tema de la desarticulación de la banda que traficaba con personas. Mientras tanto, el Puerta del Mar, Dolores Alguacil va a tener obras en casa. La directora del Puerta del Mar, por cierto, directora de Armas Tomar, pero que todavía no ha conseguido frenar un poco el tema de las visitas incontroladas a las habitaciones, con lo que lo intentó la pobre. En fin, algún día espero que nos la tengamos ocasión y podamos hablar con ella aquí. El diario La Voz lleva a la portada que el Puerta del Mar programa obras millonarias para los próximos años, que el anteproyecto de nuevo hospital no tiene fecha de entrega. Efectivamente, claro. Mientras no tiene, pues habrá que arreglar esto. Exacto, esa es la cuestión. Pues esa es la historia. La Junta modifica el encargo, prevé ahora levantar varios edificios de 12 plantas. En fin, vamos avanzando en el proyecto, pero vamos a un proyecto que va a largo plazo, ¿eh? Todo sobre el papel, nada más. Sí, sí, yo no sé quién estará al frente del ayuntamiento en ese momento, porque puede haber tantos acontecimientos políticos, pero las previsiones son que se pueda, que pueda ser la misma persona que está ahora, ¿eh? Con lo cual, pues igual le toca inaugurarlo. Entonces, lo que no sabemos es que gobierno habrá en aquel momento. Bueno, vamos a ver, yo me conformaría con ver en los próximos años la primera piedra, porque pinta muy mal desde luego el hospital, ¿eh? Y el otro día lo contábamos aquí, la portada de La Voz se dedica a un asunto, unos temporeros que además tuvieron un incidente gravísimo, encima que los pobres van a trabajar a otro sitio, pues para entretenerse el poco tiempo libre que tienen después de hacer las faenas agrícolas en Francia, lo dedicaban a jugar a la PlayStation, que es la marca, por cierto, de la consola. Alguien se la quitó a otro y un fallecido, y hay una historia tremenda. En Alcalá del Valle hay una jornada de luto, pues especialmente sentida por la familia de este fallecido, un chavalito que... Alcalá del Valle es una tierra de temporeros, todavía es una tierra de migrantes y es una tierra de gente que va y viene con el atillo para buscarse las habichuelas, porque las habichuelas están bastante complicadas en el campo y más en la Sierra de Cádiz. Con lo cual el asunto tiene un doble sentido, porque fundamentalmente lo que iban a hacer allí no era ir de cachondeo, ir de juego, sino ir precisamente a buscarse la vida. Así que esa historia hoy va en la portada. Y luego después la Junta se enfrenta al gobierno por los recortes en las ayudas a la UDPO, un grupo de gaditanos se salvó de la tragedia por 20 metros y el PSOE asume que la caída de beneficios sea causa de despido objetivo. Esto va a dar una espita para muchos despidos en las empresas, ¿verdad? No sé, sí, al parecer la reforma laboral está sometida ahora a severos retoques y veremos al final si nos enteramos en qué queda todo. Bueno, pues el mundo cornada a los que dan cornadas precisamente en Cataluña, y Pere Jim Ferrer dice, será una grave agresión a la cultura catalana. Esto lo dice, ¿quién es este señor? Ustedes lo conocerán, yo lo conozco relativamente, pero es el escritor vivo en catalán más importante en este momento vivo, es decir,
activo y denuncia que prohibir la fiesta de los toros va a ser el mayor ataque cultural desde la historia de la transición. Lo llega a equiparar a la represión del carnaval durante los años del franquismo. Muy curioso. Y esto me lleva a pensar que ni Franco pudo con el carnaval, ¿eh? Bueno, no sé, ¿eh? Hombre, las letras se mantuvieron, la ironía se mantuvo y el ingenio se agudizó. Pero lo de los toros más complicado, toro, ¿eh? No, no vaya a tener experiencia como aquí en Cádiz con el rodaje, ¿eh? Bueno, para al final ver la película, por cierto, yo no quiero chafar de la película, quien la quiera ver, a mí no me disgustó, me lo pasé muy bien, pero el gazpacho mental que se hacen los guionistas con las ubicaciones precisamente de las calles y las fiestas de San Fermín es épico, es de los que hacen época y de los que se cargan una película. Pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, el tijeretazo de Fomento provoca la primera gran protesta. A mí, los que hemos utilizado la autopista, la AP7 de la Costa del Sol, claro, nos quedamos patidifusos porque vamos como dioses directamente hacia Málaga, y una vez que entras en la zona de Motril, dice, ¿y la autopista dónde está? Se acabó. Pues nada, muchos mares de plástico, no hay a otro, y muchas señales de vaya con cuidado, y vaya con cuidado, 7.000 personas, incluida gente del Partido Socialista, se manifestaron ayer para decirle a Blanco que el tijeretazo es magnífico, pero que el olvido secular de terminar la obra de la AP7 en la zona de Motril, pues está provocando grandes problemas. Evidentemente hay un trozo ahí en el cual pasas directamente al hiperespacio, ¿no? O al hiperpasado, diríamos. Pues curioso, algún tramo de la frontera de Portugal, te das cuenta inmediatamente por ahí, por la provincia de Badajoz, que has entrado en Portugal precisamente por el cambio de asfalto, ¿eh? Bueno, y luego el gran ejemplo político de Laporta, yo no soy del Barça, lo advierto. Laporta, que opta a la Generalitat y deja al Barça con 552 millones de deuda, dando un gran ejemplo político. O sea, que magnífico, bien. Y luego el titular del Mundo, a veces media columna da para mucho. Lo importante es la calidad y no la cantidad. Bueno, eso dice, y al final todo el mundo prefiere la cantidad. La Junta recolocará a los 20.000 empleados en su entramado de empresas. Es decir, son 20.000 empleados, es una historia tremenda. Y lo de Houdini, de la señora consejera, y el señor consejero de innovación. Yo creo que el thriller es más nuestro que Houdini, ¿eh? Sí, bueno, pues en definitiva, bueno, pues ahí está un poco la historia de la portada del diario El Mundo. El país trae a Elena Salgado, superstar, a nuestra ministra de Economía, que yo creo que, hombre, no vamos a estar siempre dándole leña al gobierno, que no. Aquí vamos a decir una cosa, los alemanes han hecho trampa, ¿eh? Han hecho trampa por primera vez en su vida, están demostrándonos que son más listos y que son muy cucos. Y en el tema de los estrés de los test bancarios, no han pasado todos los datos, ¿eh? Han dicho, te paso esto y tal, ¿qué ha pasado? Pues que han salido mejor parados, pero lo hemos descubierto en el ardid. Y hombre, al final creo que el sistema bancario español, excepto las cajas, que han recibido muchas ayudas, pues no queda mal. A mí no me parece del todo mal, y parece que eso se ha notado en la bolsa, y eso es importante. Dice Elena Salgado hoy en el diario El País, la prima de riesgo española aún tiene que bajar más. Es el magnífico titular que elige El País para la portada. A mí no me parece de lo mejor, pero ahí está Elena Salgado en la biblioteca del Ministerio de Economía y Hacienda, en el edificio, el antiguo edificio que conozco bien, por cierto, del Ministerio de Hacienda. La entrevista, de todas formas, la hace Miguel Jiménez y tiene buenos elementos, buenos pasajes. Y Rajoy obliga al PP, hoy estará aquí en la provincia, a retirar dos recursos por el espionaje. Bueno, y a mí me parece que lo mejor de todo es la portada del ABC. Porque, hombre, porque tiene la valentía de decir las cosas claras, la valentía de coger a Mingote y la genialidad de Mingote. Y entonces Mingote, no hace falta fotógrafos, con un grafista, con un ideólogo y con un político, porque es que hace política con su viñeta. Todo un editorial. Y claro, ¿qué es lo que pasa con los toros? Pues que tienen un cabreo fenomenal los catalanes, porque la selección catalana, según dicen ellos, es la que ha hecho ganar a la selección española. Por ahí van los tiros. Entonces hemos tenido muchos artistas del fútbol, de la pelota, ganando precisamente en el Mundial y ganando posiciones y siendo notoriedad y siendo absolutamente destacado. ¿Y ahora qué pasa? Pues pasa que los catalanes eso no lo tragan. Esa es la historia. La teoría es que dicen toros, pero es España. Es contra España esta historia. Y esto realmente, la carita del toro, de circunstancias, mirando al tendido. La verdad que no sabe de qué va la historia. Es muy bueno eso, pero bueno, ¿esto de qué va? Y luego después, pues el torero con la señora catalana en forma de capote, que sería un capote ahora poner de moda precisamente en las plazas de toros españolas, ¿no? Hombre, lo del amarillo en los toreros, Pepe, no lo veo yo muy procedente. Bueno, pues en fin, toros, caballos y asnos. La tercera, la página líder, la página que tú conoces bien del diario ABC, sí, porque hemos pasado los dos, que es la página de lujo, se la dan
a Luis Francisco Esplá. Nada más y nada menos. Gran torero y gran conocedor de la fiesta. Bueno, pues Cataluña hoy vota el destierro de la fiesta, es lo que dice el diario ABC. Y en el diario El Economista hay distintos asuntos que han llamado nuestra atención y lo hicieron ayer. Estamos con toda la historia precisamente del recorte presupuestario. Ayer dábamos a conocer, entre otras cosas, que se piden 3.000 millones de euros a través del ICO en una nueva atacada al Instituto de Crédito Oficial por parte de la FEM. Y la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención que, bueno, pues todavía los ayuntamientos no hayan ido a casa de Chávez, por ejemplo, y de alguna forma hayan ido también a casa de Griñán y les hayan dejado las llaves, porque es que están a dos velas. Vemos cómo pasa el verano, ¿eh? Bueno, hoy espero, yo creo que tú sabes que los políticos a primera hora les hacen sus clippings de prensa, sus resúmenes y tal, y en fin, se habrá quedado un poco pasmado Rajoy con la portada nuestra, porque titulamos Rajoy del azul al rojo. ¿Y por qué titulamos esto? Hacemos un análisis en el que estamos demostrando con datos fehacientes en El Economista de que el líder del PP despista a sus seguidores con propuestas que recuerdan a la izquierda, pero realmente son propuestas conservadoras. Pero, sin embargo, estas propuestas son propuestas que se hacen, se formulan y se han de cumplir. Con lo cual, el capítulo de promesas políticas es tan amplio que resulta difícil sustraerse al encanto de Rajoy, a nivel político, claro. Regates políticos. Eso es. Portada del diario El Economista: Técnicas diseñará una refinería para Aranco por 700 millones y Vivienda, otro bandazo del gobierno. Beatriz Corredor suscita las simpatías y, bueno, y las la euforia en las comunidades autónomas porque le mete un tijeretazo de un 40% nada más. Yo creo que van a salir muchos chistes precisamente con su apellido, ¿eh? Yo también lo creo y es algo que me llama mucho la atención. 8:26, Ernesto Marín, exalcalde de Chiclana, opta a la reelección, analista también político de Los Haya, empresario. Hoy ha tenido que hacer una dispensa de su trabajo porque se dedica al mundo empresarial, no tiene nadie que le gane las papas como tenemos el resto de las personas, nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y está con entre nosotros. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, en un ratito vamos con otros temas. Vamos con las noticias, algunas de ellas de ayer, pero antes con el tiempo, a ver qué tiempo tenemos. Tenemos buen tiempo este fin de semana y hoy y mañana, vamos a verlo. Bueno, pues el tiempo nos plantea que va a hacer muchísimo calor, estamos en pleno verano y, bueno, según la Agencia Española de Meteorología, pues el tiempo va a estar variable, con cielos cubiertos, parcial o totalmente de nubes, sin posibilidad de lluvia. Los vientos de levante moderados a fuertes, aunque he visto algunos anuncios en la carretera de que cuidado con el viento, no va a ser tan fuerte como ayer, y las temperaturas oscilarán entre 23 grados en Rota y los 36 de la capital, aunque esto también es variable y al final, según la zona, puede subir un poquito más o un poquito menos. En cuanto al resto de la provincia, el tiempo también anda algo revuelto, con gran presencia de nubes, salvo en la sierra y el campo de Gibraltar, que cubrirán los cielos hasta bien entrada la tarde. Los vientos de levante en la provincia, fuertes a muy fuertes, especialmente intensos, lógicamente, en la zona del estrecho, como ven, y el termómetro subirá hasta los 36 grados de la máxima de Jerez y los 22 de mínima de Olvera. Ahí se está fresquito en la sierra. Es un poco la situación. En la comunidad andaluza, pues escenario muy parecido para hoy, precisamente, con cielos parcialmente cubiertos, buenas temperaturas, por cierto, que bien, Málaga, 29-22 grados, en Granada va a hacer un calor de Dios, 37-18, nada más y nada menos. En fin, las temperaturas suben, se moverán entre los 41 de máxima en Córdoba y los 18 en Granada. Los amantes del mar, pues aquí tiene la información puntual: Playita del Palmar, mientras no nos construyan muchas cosas preciosas, Santi Petri, que podría valer para que viera Michelle Obama perfectamente, pero eso reúne a los socialistas ahí en Comité Provincial, Valdevaqueros para los surfistas, Y Pepe, que te gusta tanto el Kaisur. Bueno, y las mareas, y las mareas. En fin, ahí está, no hay mareas. Venga. Bueno, lo de Delphi va camino. Ya no está el consejero que tanta gracia le hacía a los sindicatos, Antonio Fernández, por esto no sabemos qué es de él, buscando su hueco. Pero pocas esperanzas en la recolocación de Delphi y menos expectativas aún en la llegada de alguna empresa a la zona afectada por la deslocalización de la multinacional. Paco Cárdenas, que es un ex trabajador de la planta y una persona que conoce muy bien Delphi, hizo ayer algunas declaraciones que hemos seleccionado, que seleccionó nuestra compañera Miriam Peralta. La comisión de seguimiento de Delphi, pues lo que ha denotado
aunque no ha salido evidentemente todo lo bien que debiera en los medios de comunicación, es el fracaso de las políticas desarrolladas, según Comisiones Obreras, por la Junta para variar el cierre de la factoría. Esto es muy importante, porque Comisiones ha sido uno precisamente de los báculos que ha tenido la administración y los apoyos, de los apoyos más importantes para precisamente el desarrollo de estas políticas. Luego, quiere decir que la crítica de Comisiones es doblemente importante. Paco Cárdenas, de Comisiones del Metal. La primera conclusión, desgraciadamente, y tengo que decirlo así, es el fracaso del plan Bahía Competitiva, ¿no? Quedamos 700 trabajadores, pero lo que es más importante, lo que acordamos fue que además de estos 700 trabajadores, tenían que entrar muchísimos más de la Bahía, y eso es lo que realmente me parece a mí que la Junta no va a ser capaz de cumplir, ¿no? Según Comisiones Obreras, la Junta de Andalucía no solo no ha cumplido con los compromisos 3 años después de la marcha de la multinacional, sino que solamente un centenar de trabajadores se han recolocado apenas en Gadir Solar, 350 aguardan a la entrada en funcionamiento de Alestis, que se puede producir, según los planes de la compañía, a final de año aproximadamente, y el resto, según Paco Cárdenas, unos 700 están en los cursos de formación remunerados a la espera de una oferta laboral. La posibilidad es que no alcance el 10% de los ex trabajadores de Delphi, y ya saben que ya se tienen que despedir del convenio del metal, porque no se puede exigir que se aplique un convenio a sectores que evidentemente pues no pertenecen al metal. Paco Cárdenas. Pero ya de hecho se han colocado 102 trabajadores en una empresa que no eran una oferta válida de empleo. Por lo tanto, yo creo, y esto me vuelve a reafirmar, de que realmente lo que se está haciendo aquí es abrir un debate en falso para ocultar lo que realmente existe, y es que las empresas que hay son escasísimas, y yo diría que en modo alguno van a cubrir ni el 10% de las expectativas que generan, ¿no? La verdad solamente tiene un camino. Rechaza Cárdenas así el debate creado en torno a las condiciones de la llamada oferta válida de empleo, pero dice, entiende que las recolocaciones deben ser en sectores para los que han sido formados a lo largo de estos años. Claro, es que si no, entonces ¿para qué diablos se han formado en esas disciplinas si luego al final las empresas que vienen pues no son precisamente de ese ámbito? Eso revela, o al menos aparentemente, una gravísima descoordinación entre los planes empresariales que la Junta diseña y los planes formativos que nos han costado, por cierto, el ojo de la cara a todos los andaluces. Por eso, Comisiones, ojo al dato, no descarta volver a las movilizaciones. Paco Cárdenas. Si no traen lo que prometieron en su día, pues no tiene más remedio que volver a movilizarnos, está claro. En fin, todo lo esperado en una nueva convocatoria. En septiembre volverá a reunirse la Comisión de Seguimiento de Delphi, y la experiencia, bueno, deja poco lugar a la esperanza. Imaginamos que intentará el PSOE arreglar un poco esta historia, pero como hagamos balance de lo que ha sido este tema, la verdad es que más de uno va a tener que coger las de Villadiego. No me extraña que el consejero de empleo, a quien apreciamos a nivel personal, pero a nivel profesional tenemos nuestras dudas, pues no encuentre un acomodo. Dicen que está buscando de todo en este momento en la administración andaluza. De todas maneras, no se preocupe mucho por él, porque tiene un buen sueldo de parlamentario andaluz y no le va a faltar las papas al final de mes. En cualquier caso, que sepan ustedes también, en tono positivo, hablando de consejeros, que se echa en falta el gracejo y el desparpajo y las buenas relaciones de consejeros como Paco Vallejo, como Martín Soler. Parece que el señor Antonio Ávila, muy triste en sus apariciones públicas, no logra conectar con la clase sindical. Hay muchas quejas, y las quejas pueden determinar que un consejero salte por los aires. Los sindicatos tienen mucho poder en este instante en el Ejecutivo de Griñán. En fin, son las 8:32, hacemos una pausa musical primero y luego después publicitaria, y volveremos con Ernesto Marín. Luego tendremos una conexión también con Algeciras para ver cómo va la visita de Rajoy, y como saben hoy, Miguel Velasco, compañero de los servicios informativos, aquí, que el lunes se hace cargo de esta historia. No necesita hacer ninguna preparación ni ningún training, porque se lo tiene muy, muy bien sabido todo. Pero creo que la entrevista con el empresario, exalcalde y analista de la actualidad chiclanera, que por cierto, qué bien se disfraza la actualidad chiclanera, la mitad de las cosas que pasan allí no se cuentan, no llegan mucho a los medios de comunicación, Ernesto Marín nos va a aportar seguramente una entretenida tertulia. No se la pierdan. Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no.
Si te gusta la playa y los deportes náuticos, el Ayuntamiento pone a tu disposición una nueva escuela náutica municipal en Cortadura. Surf, bodyboard, buceo, kitesurf, piragua, windsurf, vela. Disfruta a partir del día 30 de julio de este equipamiento donde podrás aprender y practicar todos estos deportes en plena playa. Infórmate en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz o en www.deportedecadiz.com. Trabajamos por las personas con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Con la tarjeta Unitienda, cada vez que compres en uno de sus comercios asociados, acumularás puntos en tu cuenta. Consulta el saldo en internet y canjearlos por regalos y participar en sorteos. Infórmate en unitienda.es y solicita tu tarjeta. Con la tarjeta Unitienda, ganarás. Madrugada, como me huele el sol, mi caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gana. Diario de Cádiz, caí, más tuyo imposible. Absalón Producciones, un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. Si quieres participar en el nuevo concurso de la Unión de Comerciantes en Onda Cádiz, llama al 856-17-2224 de 9 y media a 2 y de 6 a 9 de lunes a viernes. Llama y participa. Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. Esto es un pedazo de canción para por la mañana y además un himno. Absolutamente de acuerdo. De la gente que solamente sale ahí por la vida de una forma. Bueno, don Ernesto Marín, yo le he presentado como empresario. Antes que nada, ayer me decía Pepe, puedo ir para allá, pero tengo que organizarme un poco la jornada y la historia, ¿no? Sí, sí. Exalcalde, porque lo ha sido, tiene experiencia de gobierno, y candidato a la reelección en Chiclana. Chiclana, la ciudad oscura. No digo porque haya poca luz, sino por la opacidad informativa muchas veces y lo poco que nos enteramos de algunas cosas que luego al final, bueno, pues nos dejan un poco preocupados en la gestión. Hombre, tú has dicho oscura a veces, ¿eh? Yo te digo que siempre oscura, ¿eh? Bueno, yo es que tiendo a ser bueno por otra vez. yo me atengo a los informes que han salido últimamente, ¿no? De la organización esta Transparencia Internacional, ¿no? Donde de 110 ayuntamientos analizados, 110 ayuntamientos, los mayores de España, el Ayuntamiento de Chiclana ha quedado en el puesto 107. El 103, perdón. El 103. Casi lo consigue. O sea que casi ¿no? consigue ser el último, ponerse la medalla del último, ¿no? Entonces no es a veces opaca, es siempre opaca y realmente te puedo decir que nosotros llevamos, desde que dejamos el gobierno, 120 peticiones de información. De que de las 120 no nos ha informado de ninguna, no nos han contestado nada y hemos reiterado 121 veces. Alguna de ellas hasta 8 veces.
hasta 8 veces. Y alguna de ellas muy curiosa que sí nos han contestado, porque en la última, porque pedimos visitar las obras nuevas del ayuntamiento. Yo creo que como representante municipal tendríamos derecho a conocer lo que es el ayuntamiento por dentro y lo que va a hacer y cómo va a estar organizado. Pues nos han contestado que sí, que hay mucha gente interesada, al menos el ayuntamiento, que cuando se organice prácticamente una excursión, pues nos incluya en la misma. Gran talante democrático. Sí, un talante democrático. Ahora da bocadillo de incluso de carne de membrillo, parece ser, ¿no? En la excursión. Pues no tiene más ni la gracia la historia. No tiene mucha gracia. Porque, ¿cuántos chiclaneros y chiclaneras le votaron al PP en las últimas elecciones? Pues la verdad es que no recuerdo con exactitud, fue un de los votantes que fueron votados. ¿Porcentaje? Fue el 20-tanto%, casi el 30%, creo que. Casi el 30%, ¿no? Entonces, bueno, somos una fuerza importante en Chiclana, porque además fuimos importantes en las elecciones, pero hemos ido siendo cada vez más importantes a medida que ha ido pasando la legislatura. Lo que pasa, lo decíamos de récord, a mí me gusta decir las cosas que digo fuera del micrófono, dentro del programa. Me temo que si va a ser de nuevo el alcalde y gana el PP las elecciones usted y va a trabajar por ello, no va a cometer algunos errores, ni va a ser, perdone que lo diga en esto, tan blando y tan comprensivo. Bueno, cuando se gobierna en un cuatripartito hay que ser muy comprensivo, ¿eh? Bueno, lo que hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy comprensivo y a veces uno no puede hacer todo lo que quiere hacer. Lo que está claro es que si ganamos, que yo espero que vamos a ganar por mayoría absoluta, una mayoría holgada para gobernar, desde luego, además yo le he anunciado ya, vamos a hacer una auditoría, nada más entre el ayuntamiento, porque ya no nos fiamos de lo que nos dicen. Este gobierno que está gobernando ahora, y sobre todo este es Román, que no tiene ninguna credibilidad ni... Román José María, ¿no? Rafael. José María Román, sí, sí, porque a veces Rafael se enfada que se le compare, ¿no? Claro. Rafael Román. No son hermanos, ¿eh? Sí, son hermanos, bueno, pero... No. Hombre, los hermanos se defienden, ¿eh? Por eso. Por encima de todo, pero que hay que aclarar que es José María, porque luego Román queda en la memoria colectiva, uh-huh. Y por cierto, Román, hay que felicitarle porque no es de los que huyen y se queda. Él da el relevo ahora a su compañera Marta Menéndez y se queda de concejal y se queda hasta el final. Efectivamente. No de los que huyen. Pero regresemos al otro Román. Sí. Bueno, pues nomás eso, ha perdido todo, absolutamente la credibilidad, aparte que lo diga la Transparencia Internacional, ya de por sí ya los chilenos lo conocíamos, sigue vendiendo humo desde siempre, allí en Chiclana ya los chilenos estamos hartos de escuchar lo de la Ronda Oeste, ya no suena risa, ¿no? Porque ya es hasta chocante escucharlo, ¿no? El político de Chan Pelagato, ya la gente pues se ríe, y obras faraónicas que quiere hacer, llevamos con Santimetrio pues 38 años, o sea que, y esto uno detrás de otro, por lo tanto la credibilidad que Román en estos momentos tiene en Chiclana es nula, ¿no? Don Ernesto, y todos los ayuntamientos que ahora precisamente se tientan la ropa por la situación de crisis, parece que Chiclana viviera un poco en un oasis, ¿no? No se le escucha a Chiclana quejarse tanto de la situación, incluso recortar tanto como otros ayuntamientos, o por no decir todos los ayuntamientos, están teniendo que hacer. ¿Eso es real o es una fachada? Es que es lo que nosotros no nos fiamos. Y además, fíjate que ellos no se cansan de repetir que nosotros, bueno, dejamos el ayuntamiento una ruina, fíjate, ¿no? O sea, pues no sería tanta ruina cuando realmente estás llevando el ayuntamiento de manera que estás teniendo problemas, porque están teniendo problemas, están dejando de pagar a muchos proveedores, los proveedores le están pagando a 12 meses ya, con lo cual, claro, decimos, tiene cierto dinero, tiene cierta caja, claro, si no estás pagando a los proveedores, evidentemente tiene. Después tuvo la gran suerte de que en Chiclana entraron en este periodo 33 millones de euros. 33 millones de euros se hacen muchísimas cosas en Chiclana y tienes que gastar muy poco dinero de tu caja particular, ¿no? Con el plan E, el plan Proteja, el plan Menta, el plan Chocolate, el plan Fresa, todos los planes que se inventan esa gente que después sirven de muy poco. Ayer, por ejemplo, además es que es algo que ya debíamos denunciar todos los medios de comunicación y todos los ciudadanos, este conformismo que hay en esta zona que es alarmante, ¿no? Ayer sale una noticia de que se van a formar a 24 mujeres durante 12 meses para un fin, para formarse, para trabajar en un futuro, no se sabe en qué línea de trabajo, y que va a costar 600.000 euros. 600.000 euros, 24 mujeres son una media de 25.000 euros por cada persona, yo no voy a decir mujer ya, por cada persona. 25.000 euros no cuesta ni un gran máster en una universidad de prestigio. Y esto es lo que nos venden estos señores cada día.
cada día nos están vendiendo cuentos de este tipo, humo de este, de esta categoría, que realmente no conducen a nada. Y dices tú, la situación económica del Ayuntamiento de Chiclana, evidentemente empieza a tener tensiones ya empieza a tener tensiones. Y además, sobre todo, a costa de no pagarle a los proveedores en su tiempo y forma, ¿no? ¿Los presupuestos en Chiclana están aprobados? Los presupuestos se aprobaron los del 2010, allá por el marzo, creo que fue, a medio, no recuerdo con exactitud, y están funcionando y constantemente cambiándolo en cada pleno prácticamente tiene una modificación de crédito, porque no coincide para nada con la realidad. En esto creo que estás muy sorprendido con el tema de la Ronda Oeste. El otro día estuvo por ahí haciendo unas declaraciones el delegado provincial de Obras Públicas, diciendo que se inicia el proceso de expropiación de los suelos y que, bueno, gran parte de los terrenos son ya de propiedad municipal, según parece, por los convenios rubricados, pero lo vergonzoso es que hace más de 5 años que se anunció esta historia y se hizo con todavía pues consejera de la Junta incluida, diciéndose y afirmándose que comenzaba la obra antes de mayo del 2007. Bien, la obra no puede comenzar, según se sostiene por parte de los propietarios, porque no es propietario el ayuntamiento de la mayor parte de los terrenos. Hay una situación complicada. ¿Cómo se anuncia esto? Bueno, es que esto es el otro día tuve una rueda de prensa precisamente a raíz del informe de la transparencia y sacaba la cantidad de cuestiones que llevaban vendiendo, entre ellas la Ronda Oeste, que efectivamente dijeron, además saqué la prensa, que era para enmarcar, en mayo 2007 empieza la Ronda Oeste. En 2007, en mayo empieza la Ronda Oeste. Estamos en julio 2010 y ahora se ha iniciado los trámites para adjudicar el proyecto de la Ronda Oeste. El proyecto de la Ronda Oeste. Pero esto es porque José María Román seguramente es un visionario como Blanco y ya inició el concepto de reprogramación. Yo, más que visionario, yo... Con un poco de antelación, Pepe. Sí, bueno, pero... Pero por eso. Pero además... un poco estalinista, ¿no? Porque si tú ves en Chiclana, y no lo digo en el aspecto político, sino en el aspecto de visionario de cosas que no sirven para nada, si te ibas a Rusia o a grandes ciudades de Rusia, hay grandes avenidas que no servían para nada porque no había coches, ¿eh? Y es que todavía vas por allí, vas a San Petersburgo y te ves las grandes avenidas que siguen sin coches. Él es igual, él hace por ejemplo una plaza sobre el río, una grandísima plaza sobre el río, porque no es grande, es grandísima, que no sirve para nada, pero es grande. Hace la Plaza Mayor, que no sirve para nada, pero es muy grande. Y ahora en Santipetri, si no nos cuidamos muy mucho, el proyecto que ha presentado, que es un medio proyecto, que dice que ha costado 20.000 euros, y nosotros descubrimos que era un plano de la Junta de Andalucía antiguo que tenía, pues también lo que allí proyecta es una grandísima plaza que no sirve tampoco para nada. Y hay otra plaza más en Chiclana, que es la Plaza de las Bodegas, junto a la Plaza de Abastos, que tampoco sirve para nada. O sea, que es un tanto estalinista el concepto urbanístico de este hombre, ¿no? Grandes plazas, grandes avenidas, no, pues la avenida la va a cortar con él también, pero sí lo que todo aquello que sea mucho cemento, y porque le gusta y le encanta el cemento, ¿eh? Todo lo que sea mucho cemento y eso, pues la verdad es que él está satisfecho para meter allí a grandes personas para que escuche sus mítines, que cada vez hay menos gente, evidentemente. Esto, y las encuestas últimamente son de lo más divertido, es decir, sí. Parece que van contra el sentido común. Bueno, es que la encuesta última, hombre, me entra la risa porque... No, me entra la risa floja, ¿no? Porque es risa, ¿no? Todavía se están riendo los que la hicieron, ¿no? Hombre, hay detalles de la encuesta que son graciosos. O sea, por ejemplo, yo le preguntaría a los ciudadanos general, yo le he preguntado porque un prevote de nuestro partido está ciertamente preocupado, ¿no? La encuesta, yo solo le pregunto, digo, ¿tú sabes quién es Alberto Neto? No sé quién es, digo, pues tiene un 50% de conocimiento en Chiclana, ¿eh? O sea que... ¿Y quién es, por cierto? Pues Alberto Neto es el que parece ser que va a representar al PAPCA en las próximas elecciones. Ah. Tiene un 52%. Yo salgo en la encuesta con un conocimiento del 65% y antes de presentarme al CADOR en una encuesta que hizo el Partido Popular, ya tenía un conocimiento del 62%. Eso quiere decir que la gente lo quiere olvidar, ustedes. Sí, sí, o sea que no es creíble. No es creíble, con todos mis respetos, ¿eh? Al medio informativo que lo ha hecho y al que lo ha pagado, ¿no? Con todos mis respetos, pero no es creíble. Algo que no... La encuesta verdadera es la encuesta de las urnas. Sí. ¿Y qué está haciendo el PP para recuperar la confianza de los chiclaneros? Pues está trabajando muchísimo. ¿De verdad? Mucho. ¿A tope? A ver. Mira, solo te voy a dar un dato, ¿eh? Que es muy, muy, muy interesante.
cuando estamos en un pleno municipal, mañana precisamente tenemos pleno municipal, bueno, pues le decimos a estos que están gobernando ahora que, hombre, que tengan cuidado, porque lo mismo dentro de meses hay otro gobierno, y se ponen y se quedan muy serios. Antes se reían, antes era la carcajada, ya se llegaba a Santipetri, ¿eh? Ahora se quedan muy serios, como diciendo, bueno, es que es posible, ¿no? Ellos lo tienen asumido, que eso es posible, y eso es muy importante. El Partido Popular en Chilana está dando una imagen de mucha seriedad, de mucho trabajo, de presentar proyectos, de estar constantemente en la crítica política, no personal, no panfletaria, política, y esto está dando una imagen en la ciudadanía de mucha seriedad. Yo visito muchas barriadas, me reúno con mucha gente, aunque no lo sepan, ellos lo saben, porque están constantemente en contacto con la realidad, entre comillas. Ellos saben dónde yo estoy y dónde me muevo. Yo me estoy reuniendo con muchísima gente, y la verdad que el recibimiento que tengo es muy bueno, tanto en las barriadas, donde incluso antes era difícil hasta entrar, ¿no? Porque Partido Popular, bueno, pues ahora me acogen con muchísima naturalidad, y incluso me reciben así como diciendo, bueno, es que próximamente este señor puede ser alcalde de nuestra ciudad. Entonces, pues esto es lo que le pasa a Pelayo también, creo, un poco, ¿no? Pues claro, igual que a ella, o sea, que es algo que, bueno, es que la, se percibe. La gente le dice, bueno, cuando seas alcaldesa de nuevo, ya esto sí, hay sí. que hacerlo, esto y sí, esto. Sí. Eso me está pasando a mí en Chiclana, ¿eh? y yo no soy una persona dada ya, eres realista. Ni a magnificar las cosas, ¿no? Ni a creérmela, ¿eh? Porque además, fíjense que estas encuestas que hemos estado hablando, ¿no? Estuvimos reunidos hace días, ¿no? El comité de dirección Chiclana. Yo dije que no la creyéramos porque no era increíble, pero que la miráramos de reojo, porque ahí están, y eso está escrito, y no nos lo vayamos a creer, que no hay nada hecho, hay que hacerlo, ¿no? El 7 de agosto hay una manifestación convocada por la plataforma contra el IBI, y bueno, se dice incluso que se puede montar un partido político en este sentido, de ciudadanos cabreados con esta historia. Sí. ¿Qué opinión te merece en esto, de este tema, y sobre todo el tema de la regularización, cómo va? Bueno, el tema, vamos a empezar por la regularización. Vale. La regularización, sabes que se aprobaron unas ordenanzas. Nosotros no lo sabemos, la gente que te conoce aquí, hay que explicarlo en plan didáctico. Hay que hablar del caso urbanístico en Chiclana. Pues empecemos. Empezamos porque Chiclana es un caso urbanístico creado por el señor Román y sus compañeros de partido durante 30 años, que siempre se decía, en Chiclana se hace lo que da la gana, y efectivamente lo hacían. Y bueno, y nos encontramos con un caos urbanístico bestial, pero con una problemática que hay que solucionar, porque estamos hablando, se habla de 15.000 a 40.000 viviendas ilegales o irregulares. A mí me da igual 15.000 que 40.000, porque tan desastrosa una cifra como otra. Entonces había que solucionarlo, y se hace una ordenanza en el plan general de nación urbana, por medio de la cual estas viviendas irregulares se pueden regularizar. Evidentemente no es fácil, porque estamos hablando de viviendas que carecen de los más mínimos servicios. Ni alcantarillado, ni agua, ni luz, ni acera, ni asfaltado, nada de nada. Eso cuesta dinero, y eso evidentemente lo tiene que pagar el vecino, y aquellos que han cometido la tropelía de permitir todo este caos urbanístico. Se hacen unas ordenanzas. El señor Román las anuncia como que son una ordenanza que están apoyadas por sus vecinos, porque él estaba acostumbrado a que las cuatro federaciones de vecinos, cinco federaciones de vecinos que había, que estaban elegidas por él, pues a todos les dijeran que sí, y así fue. A todos les dijeron, estudiar las ordenanzas de las áreas de gestión básica se necesita un tiempo largo, pero muy largo, y una cierta preparación urbanística. Y entonces, bueno, pues le dieron las ordenanzas un martes y el miércoles lo apoyaron, o sea que la lectura fue muy rápido. Parece que tienen a alguien que ha hecho un curso de lectura rápida. Y puede ser. Hay gente para todo, decía el otro. Pero resulta que, claro, él se creía, yo siempre dije cuando salí de alcalde, que Chiclana nunca va a ser igual, y efectivamente nunca ya es igual. Ya empiezan a salir, no voy a decir brotes verdes porque no pegue, pero sí brotes de inconformismo, ¿no? Y entonces pues sale una serie de señores diciendo que ellos no están de acuerdo, y ellos son vecinos.
Y estos señores se van organizando, estas señores y señoras se van organizando y crean una plataforma con un poder de convocatoria nunca visto en Chiclana. Por ejemplo, pues sacar 7.000 personas a la calle. Claro. Eso a mí me sacaron cuando, porque como Chiclana se hundía conmigo, sacaron una plataforma que se llamaba Chiclana se hunde. Sacaron unas 400 personas. Porque yo era el culpable de todo, sigo siendo culpable de todo, curiosamente, ¿no? Pero bueno, ya es algo que me lo tomo un poco a broma, ¿no? Entonces estos señores pues dijeron que no, y ahora pues se pone a negociar con ellos con tanta fuerza de esta plataforma que es capaz de cambiar prácticamente las ordenanzas que hicieron, pero están tan cambiadas y están tan a la ligera que se entienden mal, muy mal, y con contradicciones, y además se le promete cosas a los vecinos que no se pueden cumplir, como por ejemplo, usted va a pagar tanto, que ya es caro lo que tiene que pagar, y lo va a poder pagar con un canon. Un canon es un expediente que tiene que aprobar la Junta de Andalucía. Entonces nosotros, el Partido Popular, decíamos, no, en las ordenanzas no tiene que decir, usted podrá pagar con un canon, no, usted va a pagar con un canon, que es distinto. Porque claro, como yo le decía a los vecinos, si mañana gobierna el Partido Popular, ¿cómo va a gobernar? La Junta de Andalucía difícilmente nos va a aprobar a nosotros un expediente de canon, porque intentará cercenarnos todo lo que puedan, ¿no? Y ahí están luchando, que de hecho la plataforma ha ido a un contencioso administrativo y lo han admitido en los juzgados, en la audiencia. Luego el pulso lo está ganando la ciudadanía. Efectivamente. El pulso lo está ganando y claro, están muy preocupados porque claro, esto se va a paralizar. Mire usted, haga usted bien las cosas, ¿eh? Porque sí. Llevamos de castado, perdón, el Ayuntamiento de Chiclana, entre abogados, entre redactores de PGOS varios, y ahora estas ordenanzas, no sé cuántos miles de millones de pesetas. Claro. Y esto es algo que tiene que terminar ya, ¿no? Es que 15.000, 40.000 viviendas irregulares, como decía don Ernesto. De la horquilla, son... de la horquilla, Miguel. De 15.000 a 40.000. Tiene que ser, bueno, yo te doy un dato, hace 10 años... la propia Junta de Andalucía hablaba en la costa de 25.000, tirando por muy corto. O sea que yo me inclino más por lo menos por una media aritmética entre esas 15.000 a 40.000. Pero decía que el problema de las viviendas irregulares en Chiclana, que lo han armado desde hace tantísimos años, puede cambiar con esta plataforma, como estamos viendo, no solo lo que es el diseño urbanístico de la ciudad, sino parece que también el diseño político de la ciudad, ¿no? Si finalmente... se erigen en partido. Era lo que iba. Claro. Esa es la clave de la historia. Exacto. Que a lo mejor quizás la situación, hombre, él quiere ganar por mayoría absoluta. Evidente, todos los políticos quieren hacerlo, pero a lo mejor resulta que hay personas que deciden, son clave. De todas formas, las experiencias de gobiernos cuatripartitos, tripartitos y estas cosas, en fin, no sé qué opinión tienes, pero ¿cómo se ha ido? Hombre, es difícil. Es difícil llevar un gobierno cuatripartito porque son cuatro partidos con su ideología y con sus mandamases. Donde todo el mundo fuera y dentro. Donde todo el mundo quiere en fin, dar su granito de arena y recoger su granito de arena también. Y eso es complicado, ¿no? Yo a estos partidos nuevos, y no me refiero a UPyD, que no lo considero un partido nuevo, un partido medio consolidado, ya veremos qué recorrido tiene, empezando, está Rosa Díez, cuando no esté, pues no sé qué será de UPyD. Está Izquierda Unida, evidentemente, está Unidos por Chiclana, que tiene como líder a José Pedro Butrón, porque no puede estar en Izquierda Unida, porque lo han echado de Izquierda Unida. Y ahora sí, este partido regionalista de los vecinos, que nace de la plataforma, de una parte de los vecinos de la plataforma, que a ver qué recorrido tiene. Porque yo tengo experiencia, y todos políticos lo tenemos, de que te dan palmaditas a la espalda y dicen dónde te va a votar. Si todos los que te dicen que te va a votar te votan, te sales de la tabla. O sea, te sales de la tabla. Y después hay otro tema muy importante. Chiclana no se para en la AGB. Hay otros asuntos que tratar. Entonces, un partido de estas características no tiene la infraestructura adecuada ni la ayuda adecuada para llevar adelante una ciudad tan importante como Chiclana. Chiclana no es solo las AGB, no solo es el urbanismo. Chiclana ahora hay un problema que hay que solucionar y que yo sé que es lo que hay que hacer y estoy seguro de que lo puedo hacer, que es asentar las bases nuevas de la economía chiclanera. Y eso no es solo la AGB, eso es una parte nada más. Chiclana hay que hablar de mucho más cosas y sobre todo, hay que hablar de un turismo que nunca se ha explotado en Chiclana, porque se ha explotado un turismo de playa, pero un turismo de playa dura lo que dura, 3 meses,
cuatro meses, pero hay un turismo de ciudad que nunca se ha hecho. Entonces hay que poner las bases para empezar con ese turismo, para que tengamos turismo como puede tener, por ejemplo, Málaga, como ha crecido Málaga turísticamente, que ha sido un 80 y tantos% ha crecido, como ha crecido Valencia y como otros pueblos de España que han sabido explotar el turismo de ciudad, el turismo cultural, el turismo ecológico, el turismo enológico, el turismo deportivo. Todo eso hay que hacerlo, y yo sé hacerlo. Y yo tengo las ideas claras de lo que hay que hacer para volver a poner a Chiclana en el sitio que se merece. Lo que pasa es que intuyo yo que todos estos chiclaneros, que su primera preocupación es la vivienda, y que va a ser de su vivienda, hombre, pueden tener un peso, bien se vayan para acá, para allá, más allá de que se elijan en partido político. Si 7.000 personas se echaron a la calle, no voy a decir que sean 7.000 votos, pero es que el problema es de una magnitud que me imagino que las soluciones también tienen que ser de una magnitud considerable. Y veremos, bueno, qué pasa el 7 de agosto, ¿no? ¿Eh? Y veremos qué pasa el 7 de agosto, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué ocurre, a ver qué gran manifestación hay. Yo lo he dicho ya y lo voy a decir ahora clarísimo. Yo, cuando llegue a la alcaldía, voy a cambiar las ordenanzas de la AGB. Y eso quiero que lo escuchen bien los vecinos. Lo he dicho algunas veces ya, pero voy a repetir. La AGB es las áreas de gestión básica, que son las que les permiten la legalización de todas esas viviendas. Yo voy a cambiar las ordenanzas. Así de claro lo digo. Porque creo que son muy malas. Son muy malas para los vecinos y muy malas para todos los ciudadanos en general. Porque no olvidemos que Chiclana tiene personas que viven en zonas de irregulares y personas que viven en zonas regulares. Es mala para todo el mundo. Y yo ya le he dicho a los de la área de gestión básica que yo las voy a cambiar. Pero las voy a cambiar con ellos sentados en la mesa, recogiendo la problemática que conocemos muy bien desde el Partido Popular. Y es cada vez más. Y lo digo porque se puede hacer. Si no se pudiera hacer, yo no lo diría. Pero es que se puede hacer. O sea, que nosotros desde el Partido Popular, que hicimos unas ordenanzas que fueron rechazadas y que estas van a ser rechazadas por los tribunales, casi seguro, voy a intentar que ni siquiera los tribunales se tengan que pronunciar, que antes que los tribunales se tengan que pronunciar lo podamos retirar para hacer unas ordenanzas nuevas de acuerdo con los vecinos que viven en estas áreas. No, bueno, más claro. Yo no lo puedo... Puedo hacer otro partido, pero más claro no lo puedo decir. Hablaba antes de desarrollo en general, fundamental siempre para el desarrollo de toda ciudad. Me imagino que el PGOU es el diseño de ciudad y también lo que va a poner las bases de ese desarrollo, no solo urbanístico, sino económico y de todo tipo. En este sentido, en Chiclana, ¿en qué momento se encuentran? ¿Hay, se están dando los primeros pasos hacia un nuevo PGOU y hacia dónde se orientan? Bueno, precisamente tenemos un plan general de ordenación urbana aprobado, tumbado por los tribunales en la instancia regional, y ahora está en el Supremo, que se supone que lo tumbarán también. Y mientras, pues se está haciendo otro nuevo plan general, que creo que no era necesario ahondar tanto, sino que corregir aquello que ya los tribunales han dicho que está mal y es suficiente. Bueno, pero como aquí hay ciertas empresas que están ganando muchísimo dinero con el plan general de ordenación urbana de Chiclana, pues prácticamente se está haciendo uno nuevo. Y yo, que estoy ahora estudiando el avance, si empiezas a estudiar el avance, ves que aquello realmente es algo que incluso se contradice de unas páginas a otras, ¿no? Que es muchísima retórica, pero muy poco sustancial. Y en esa fase estamos, estudiando el avance que nos han dado, a ver que hay que aprobarlo. O sea, hay que, al 17 de agosto termina el periodo de alegaciones para hacer las alegaciones pertinentes. En esa situación estamos. ¿Qué piensa el Partido Popular? El Partido Popular piensa que Chiclana es una ciudad horizontal, muy horizontal, y por lo tanto carísima de mantener los servicios. Y esto, pues, de alguna manera hay que intentar cambiarlo dentro de las posibilidades que tenemos. Son las 9 y 2 minutos, me vas a permitir, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y vamos a hablar con Pepe Loaiza, presidente provincial del PP, candidato a la alcaldía de San Fernando, que está a esta hora de la mañana en Algeciras, acompañando a Mariano Rajoy, que por cierto creo que te vas para bien para el acto, ¿no? Voy a la inauguración del Museo de la Ciudad, que ahora hablamos del tema. Tengo que estar allí. Del museo, que ha tardado un poquito el museo en inaugurarse. Un poquito bastante. Eso es, y hablamos del tema. Pero antes música, Jaime. Me sirve esta música para darle una enhorabuena al sector del taxi, porque
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía ha cerrado un acuerdo global para algo que es histórico, el primer reglamento del taxi que va a regular todos los deberes y derechos de los taxistas en toda Andalucía. Es un tema muy interesante, el pacto se ha logrado entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Federación de Autónomos, a la que evidentemente pertenecen los taxistas desde hace poco, un gran acuerdo que ha propiciado Lorenzo Amor, y hoy los taxistas, que sabemos que muchos nos escuchan, saludos cariñosísimos a ellos, gran profesionista, de servicio público como la nuestra, por cierto, pues tienen posiblemente ya muy pronto su primer reglamento, lo cual no es poco. A vuelta de pausa, Pepe Loaiza. Si te gusta la playa y los deportes náuticos, el Ayuntamiento pone a tu disposición una nueva escuela náutica municipal en Cortadura. Surf, bodyboard, buceo, kitesurf, piragua, windsurf, vela. Disfruta a partir del día 30 de julio de este equipamiento donde podrás aprender y practicar todos estos deportes en plena playa. Infórmate en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz o en www.deportedecadiz.com. Trabajamos por las personas con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Cambio. Nuevo diseño, más contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. Lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Absalón Producciones, un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. Si quieres participar en el nuevo concurso de la Unión de Comerciantes en Onda Cádiz, llama al 856-17-2224 de 9 y media a 2 y de 6 a 9 de lunes a viernes. Llama y participa. Bueno, pues
a las 9 y 8 minutos. Por cierto, les contaba al principio del informativo, cuando hacemos el análisis de prensa, que hay que ver lo bien que se lo monta el ministro de Fomento, fundamentalmente porque aprovecha los viajes oficiales para hacer cosas en el partido. Ayer dio un apoyo inequívoco a Petronila Guerrero, a la presidenta de la Diputación de Huelva, como candidata a la alcaldía de Huelva, y de paso anunció que en concreto se incluye en el Plan Extraordinario de Infraestructuras, en el PEI, diseñado por su departamento, el trazado y el proyecto del AVE Sevilla-Huelva. Lo hizo en un mismo acto, en un mismo día, le cundió el día. La verdad es que uno desearía también que viniera el ministro de Fomento aquí a nuestra provincia, no solamente para el tema del helipuerto. Por cierto, menudo cabreo tienen los controladores aéreos con el tema del control aéreo y del tráfico aéreo en el campo de Gibraltar. Gran tema del que espero en este mes de agosto podamos abordar algún asunto. Si viniera José Blanco, ¿qué pregunta le podríamos hacer, señor Loaiza? Muy buenos días. Pues, ¿cuál va a ser ese mecanismo ad hoc, no?, que va a utilizar para el puente, pero que lo ponga en marcha, ¿no?, y que venga a apoyar a quien quiera, que a nosotros nos parece muy bien, que no utilice los medios de la nación para apoyar al Partido Socialista, pero que desde luego de la noticia, ¿no?, es lo mismo esta del AVE, que ya me parece que se iniciaron las obras, o se empezaron, además, con esa lealtad institucional que ya le caracteriza al PSOE en Huelva, sin avisar al alcalde. El sectarismo y el partidismo del Partido Socialista es notable en todos sus aspectos, ¿no?, pero en Cádiz le tenemos que decir que qué va a pasar, que venga a darnos los plazos del puente y del AVE, y que esos plazos sean los que se corresponden para que estén terminados en el 12, ¿no? Y así sería muy bien recibido en la provincia de Cádiz. Bueno, hoy está usted en Algeciras, si no me equivoco, ¿no? Pues ahora mismo estamos en Algeciras, vamos a tener una comarcal con el presidente nacional y con el presidente regional, y después nos iremos para San Fernando, donde vamos a tener un pequeño acto con mujeres de San Fernando y de alguna de la provincia. La presencia de Rajoy hoy en San Fernando, ¿qué significado tiene, señor Loaiza? Porque hay quien ve, desde luego, algo muy claro, y es un apoyo inequívoco de la presidencia nacional del partido a su figura y a la posibilidad de la candidatura y de las expectativas electorales que tienen en San Fernando. Bueno, yo creo que Rajoy ya ha demostrado, ¿no?, por enésima vez su apoyo a Andalucía y sobre todo su apoyo a la provincia de Cádiz. La que a la provincia de Cádiz le encanta, es donde él pasa, cada vez que viene pasa buenos ratos, con lo cual él viene de manera encantada a la provincia de Cádiz. Y luego, hombre, pues San Fernando, yo le tengo que agradecer que él pidiera el venir a San Fernando, y porque era que no, pues es un espaldarazo, sobre todo en el sentido de que San Fernando es una ciudad prioritaria para el Partido Popular, ¿no? Y eso es lo que significa la presencia de Rajoy tanto en Algeciras como en San Fernando, ¿no? A las 12 tiene una comparecencia, además, en abierto, y bueno, hay un encuentro sectorial. ¿En qué consiste el encuentro de San Fernando? No es un encuentro, un acto de partido. ¿Un acto de partido? Sí, un acto de partido. ¿De partido a nivel regional, no? A nivel provincial. Uh-huh. A nivel provincial, y donde hemos invitado a mujeres de San Fernando, a algunas asociaciones y mujeres de la provincia y del partido, y yo la verdad es que por las premuras y eso hemos cogido un salón pequeñito, y lo que espero es que no se me desborde, porque lo que me gustaría es que todo el mundo estuviera cómodo, y lo que va a hablarlas hoy, pues se va a dirigir eso a las mujeres, ¿no? Y luego para hablar de los temas nacionales, como le corresponde al próximo presidente de la Junta, ¿no? Bueno, pues que evidentemente va Javier Arenas y va también Antonio Sanz, que usted la cúpula del partido al más alto nivel, ¿no? Hoy tenemos aquí la cúpula regional y nacional, con lo cual para nosotros es una alegría, ¿no? Y lo digo, pero es que Cádiz siempre ha sido una provincia prioritaria para el Partido Popular, y lo ha demostrado con sus visitas ayer de manera permanente, y también el presidente nacional su manera permanente. La provincia que tiene la mayor tasa de paro, cuando estamos sufriendo la descentralidad, la desindustrialización que estamos sufriendo en casi en las dos bahías, ¿no? Cuando no tenemos obra y las pocas que tenemos se nos quitan, ¿no? Por recibir el apoyo de quien van a ser los presidentes de la Junta y del Gobierno en las próximas elecciones, ¿no?, y que se comprometan con la provincia de Cádiz, muy importante, y queremos que vengan ya a dar noticia de qué quieren hacer con Cádiz, qué quieren hacer con Andalucía y con España, ¿no?, porque eso es ilusionar a los isleños, ilusionar a los algecireños, y eso es lo que necesita hoy el gaditano, ¿no?, el gaditano en la provincia, ilusión, porque con lo que tenemos sabemos que a poco sitio podemos llegar, ¿no? Yo imagino que esta hora de la mañana usted, como responsable de las materias de empleo en el Partido Popular a nivel regional, como portavoz de empleo, ya la habrá echado un vistazo a los ecos de la rueda de prensa ayer de la consejera de Hacienda, que nos intenta demostrar, y yo no me lo termino de creer como ciudadano, que es posible ahorrar 110 millones de euros, reducir al 43% el sector público en
eliminar 100 empresas o instituciones públicas y encima recolocar a los 20,000 empleados públicos que en esa estructura paralela que ha creado la Junta de Andalucía parece que entrarían dentro de la administración. Esto es una auténtica historia de magia, ¿no? Diría, ¿no? No, magia, no, esto es una, voy a ser fuerte, esto es una verdadera mentira, una mentira más de las que nos tiene contra un Partido Socialista. Mire usted, lo único que se va a ahorrar es que al final precisamente van a pagar los más débiles que están en la administración con contratos de servicio, pero al final todos los enchufados del Partido Socialista se quedan, todos. Al final esa reestructuración es una verdadera mentira porque lo que se hace es unir en una macroempresa, en todo, una macroagencia, un macroente, todos los determinados entes, ¿no? Con lo cual es verdad que lo estamos estudiando, que el decreto se aprobó, que ahora mismo estamos estudiando todo este tema y veremos ya, pero, y veremos ahora qué acciones tomar, ¿no? Y desde luego lo pondremos en conocimiento del ciudadano. Pero lo que está claro es que los sindicatos, ya todos los sindicatos de la administración, o por lo menos los sindicatos profesionales, están, ya han levantado la voz, ¿no? Solo con el borrador. Es decir, esto es una nueva mentira del Partido Socialista. Se podría ahorrar muchísimo más de 100 millones, muchísimo más, en desmontar esa administración paralela, que lo que hace es quitar del control público muchas de las acciones. Tienen sentencias en contra, ¿eh? Sentencias en contra de esa administración paralela y que además no se cumplen, ¿no? Por haber si atribuciones de funciones a esas empresas que son atribuciones de los funcionarios, por ir matando poco a poco la verdadera administración, a los verdaderos técnicos y funcionarios, y por ir creando ese monstruo que yo creo que ni siquiera lo tienen controlado. Esto es una verdadera mentira, no es un acto de magia, sino es una dicha, que es una palabra muy fuerte, una verdadera mentira del Partido Socialista para lavar la cara y para decirle a la sociedad que están tomando medidas, aparte de que llegan tarde, no son las que se tienen que tomar, ¿no? Don José, buenos días, soy Miguel Velasco. Buenos días. Quería decirle simplemente que aproveche el viaje de los presidentes regional y nacional para eso que estaba usted diciendo, transmitir un poco de ilusión y también contarle, aunque probablemente lo conozcan muy bien, de la realidad que estamos viviendo en esta provincia, ¿no? Porque estamos hablando precisamente, Pepe, de desempleo y las cifras y el panorama que se nos pinta o que nos pintó el otro día los estudios de Unicaja a corto plazo no son precisamente nada halagüeños. Aquí falta, por lo menos eso, ilusión, ¿no? Y soluciones. No, el presidente regional, sobre todo el presidente Arenas, conoce muy, muy, muy bien la realidad de Cádiz. El presidente nacional también ha oído muchas veces, también está enterado de la realidad de Cádiz, y hay que transmitir ilusión, pero desde luego hay que poner medidas sobre la mesa, medidas reales para que la provincia de Cádiz salga de ese 31%, pero somos la provincia con la tasa más alta de paro de toda España, ¿no? Y lo que se nos avecina, sin carga de trabajo en Navantia, el CBC, al TADIS, que ya se nos va, ¿no? Si podríamos hacer un recorrido de lo que es la provincia de Cádiz, somos de las provincias que menos pulso cada vez nos va quedando industrial, las pymes y los autónomos están ahogados, la poquita obra pública que había se nos está paralizando. Es decir, yo creo que ilusión nuestros presidentes sí van a transmitir, y desde luego lo que sí tienen claro nuestros presidentes es que tienen ideas y que tienen las medidas, ¿no? Eso es lo que necesitamos, el apoyo de los ciudadanos en las próximas elecciones, que den la confianza a Mariano Rajoy y a Javier Arenas, porque sabemos que ellos dos sí son capaces de arbitrar medidas, como lo hicieron en el gobierno de la nación con José María Aznar, para sacar esta provincia de donde está, ¿no? Hay una cosa importante, hoy en la página 9 nuestra compañera de La Voz de Cádiz, Nuria Grafojo, nos deja manifiestamente sorprendidos porque vemos una actitud a la guerra preventiva de Bush en el señor Pérez Peralta. Es decir, hoy dice el señor Pérez Peralta que el PSOE se va a desmarcar del manifiesto de la alcaldesa a favor de las infraestructuras, de ese documento que no está impulsado, sino que va a ser impulsado por todas las fuerzas políticas, sin conocer el contenido. El PP ya dice que no está con esta historia. O sea, que no, perdón, el PSOE dice que no está con esta historia, que no va a apoyar el que se le exija a Blanco que cumpla compromisos. Pues eso deja dos cosas muy claras. En primer lugar, que el Partido Socialista siempre está mucho más interesado por sus intereses particulares que por los intereses de la ciudad en la que tenga que gobernar, y en este caso en Cádiz. Es decir, el señor Pérez Peralta dice que primero está el Partido Socialista, que primero está el señor Zapatero y Blanco, y que luego están los intereses de los habitantes, ¿no? Y en segundo lugar, esto también deja entender cómo funciona el Partido Socialista, ¿no? Cómo funciona el Partido Socialista. El Partido Socialista, sin conocer ese manifiesto, que lo que yo tengo entendido y lo que yo
por lo que he podido hablar, y la alcaldesa, que ayer precisamente tuvimos unas jornadas de trabajo, manifestó, va a ser un manifiesto totalmente apolítico, va a ser ciudadano y va a ser exigiendo algo tan importante como que se cumpla lo prometido con una infraestructura que es tan necesaria para Cádiz. Teniendo eso, ¿cómo el Partido Socialista de Cádiz, sin conocer, pues se niega a la firma? Pues está claro que lo que quiere es una confrontación y lo que no quiere es exigir a sus compañeros de partido lo que tienen que cumplir. Por tanto, el Partido Socialista actúa de manera partidista y sobre todo de manera sumisa, sin defender los intereses de los habitantes. Bueno, pues que tengan una buena jornada. Desde luego el señor Rajoy tiene muchas preguntas que contestar hoy a los medios de comunicación, porque hay un asunto que nos preocupa muchísimo a nivel nacional, que es el tema de que nos da la nariz de que hay una negociación por ahí, que hay algo que se está preparando con la banda terrorista, algún tipo de negociación, y hay muchas dudas por parte del Partido Popular en torno al tema, y ayer él se pronunciaba al respecto, y también hay asuntos que tienen que ver con la actualidad económica de este país. Así que a las 12 en el Salón Mavi, que está en San Fernando, en un acto de partido, pues esperemos conocer esas respuestas por parte del señor Rajoy. ¿Alguna cosa más que contar o que añadir al tema, Pepe? Pues muchísimas gracias a Onda Cádiz por permitirme poder nuevamente dirigirme a los gaditanos, y esperar pues que nuestro presidente hoy con nuestra visita lo que lance son nuevas medidas que son ilusión a los gaditanos y que sean capaces de sacarnos de donde estamos, ¿no? Esperemos que sea así. Por cierto, pues que no estaría mal también que algún compromiso adquiriera futuro con el tema de las infraestructuras. Seremos de agradecer, señor Noiza. Que le arranque algún compromiso, ¿no? Yo voy a intentar arrancar algún compromiso, pero también le digo que no va a hacer falta, ¿eh? No va a hacer falta porque ya lo han soltado, vamos, ya ellos han ofrecido para Cádiz sus compromisos muchas veces cuando han venido y lo van a mantener, ¿no? Y a pesar de las condiciones en las que se encuentra la administración económica y de crisis, sabiendo gestionar el dinero público, sabiendo ser imaginativo, y ellos ya lo han demostrado gobernando, los dos han sido ministros, los dos han sido vicepresidentes, se van a comprometer con Cádiz seguro, y si no, ya estaremos los de aquí para exigirle que esos compromisos se cumplan, ¿eh? Pues muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Que venga muy bien. 9:20, en esto hemos hablado de muchos temas, Miguel, y yo la impresión que tengo es que, de nuevo, lo que es cierto es que el PP está apoyando la candidatura del señor Loaiza a tope, ¿eh? Hombre, claro, como no podía ser de otra manera, además, ¿no? Porque yo creo que Pepe es un gran candidato para San Fernando. Yo creo que es un candidato de lujo, podríamos decir, ¿no? Y creo que merece la pena el que Rajoy lo apoye, como y todo el partido estamos apoyándolo como no podía ser. Yo creo que San Fernando ha tenido suerte con Pepe Loaiza, porque un alcalde no solo tiene que ser un buen alcalde, sino tener muy buenos contactos. Y realmente en esto, pues la verdad es que es de suerte. Es un presidente provincial que conoce la provincia, por cierto, a la perfección, y que creo que tiene abiertas las puertas de muchos despachos, de muchos sitios. Y eso es algo que es de agradecer, ¿no? Bien, el museo. Salvado por la campana, un poco más, y se inaugura en septiembre, ¿eh? Cuando se hayan ido los turistas, ¿no? La verdad es que el museo es como tantas otras obras faraónicas que ha hecho el ínclito señor Román. Museo de Chiclana, me refiero. Museo de Chiclana, el ínclito señor Román, y que bueno, que tarde y mal, ¿no? Yo le puedo decir como anécdota que cuando de las primeras cosas que yo hice cuando entré a la alcaldía fue visitar el Museo de la Ciudad, porque tenía mucho interés en conocer esa infraestructura que se había hecho y que estaba terminada. Y cuando entramos, bueno, aquello fue una decepción absoluta, porque había más metros cuadrados de cristal que de pared para colgar cuadros en el museo. Esto es algo de verdad que suena a risa, ¿no? Porque provoca la risa, pero es que había muchos metros más cuadrados de... Los museos tienden a estar a oscuras para tú poder iluminar de acuerdo a las necesidades, pero que no sea la natural la que mande, porque no, pues, bueno, aquello era absolutamente todo una claridad que te cegaba, ¿no? Las paredes estaban llenas de óxido. Porque el museo, sí hay que decir que fue un lucimiento de un arquitecto. Él quedó satisfechísimo con su obra. Y ahí pues experimentó todo lo que tuvo que experimentar, pero al final el resultado fue... Que el óxido me vende, es moderno. Sí, pero no, sí, pero son dos cosas distintas. El óxido controlado, el World Trade Center de la Expo 92, sí, que es precioso. Es distinto. Es un material que parece óxido.
Uh-huh. Esto era óxido. Esto era óxido. O sea, que yo, lo llevo a la cámara de fotos para ver de qué va la historia. Bueno, sí, está, hay un amplio reportaje de todo lo que tuvimos que hacer, que prácticamente era remodelarlo entero por dentro. Que se, o sea, que se empezó en el 2006 y ahora en el 2010 se va a inaugurar, y menos mal. Y porque desde el Partido Popular también hemos estado metiendo prisa, porque es una infraestructura importante para el turismo de la ciudad. ¿Y cómo ha quedado al final? Lo veremos al hoy, final, ¿no? Ha quedado bien. Yo puedo decir ahora ya que lo he visto, porque tampoco no lo querían enseñar, pero como tengo la gran fortuna de que tengo un padre que es un señor que hizo mucho por Chiclana, quieran o no quieran, hizo mucho por Chiclana y fundó una empresa con 80, que ya ahora cumple 82 años, y que tengo el gran orgullo que está en el Museo Municipal de mi ciudad. Entonces pues tuve que ir allí pues a poner aquellos elementos que iban a formar la vitrina donde se habla de Pepe Marín. Entonces fui con el delegado de museo y lo pude ver. No ha quedado mal, está bastante bien, y yo invito a todos los gaditanos que en cuanto vayan a Chiclana visiten el museo de Chiclana, que creo que les va a gustar. ¿Qué oportunidad más bonita tendría José María Romano de mostrar gran talante y gran generosidad haciéndole un homenaje a Pepe Marín? Yo creo que lo tiene merecido, ¿no? Bueno, hombre, mira, no, verás una cosa. No, pues es decir, sí. Si uno habla de su padre, yo no lo tengo, desgraciadamente, pero con muchísimo orgullo, pero creo que en este caso tiene merecidísimo un homenaje de Chiclana. Lo digo porque si no, cuando seas tu alcalde, que le hagas un homenaje a tu padre, te van a decir, claro, como su padre... Claro, bueno, fíjate que hay una escultura de mi padre. Estoy hablando muy en serio, es decir, yo creo que Román debería hacerlo. Yo tengo mucho pudor en ese tipo de cosas. Pero porque... yo puedo decirlo. Sí, sí, evidentemente. Yo cuando entré de alcalde estaba hecha la escultura para mi padre. Ajá. Que la había hecho José María Román. Ya estaba hecha, estaba arrumbada en un escultor de Granada. Yo la traje para Chiclana y la dejé en el, porque sentía pudor poner una escultura de mi padre, evidentemente, ¿no? Sí. Y ahí está, y ahora ya está la base para ponerla encima. Hubo un momento en que José María Román quitó a mi padre del Museo de la Ciudad. Esto es así. Cuando yo me presento como candidato a alcalde, él mandó retirar el espacio que iba a ocupar mi padre en el Museo de la Ciudad. Esto es así. Así de claro. Esto es así de sonrojante. Es sonrojante y preocupante. Que se lo haga mirar, como se dice ahora, ¿no? Porque esto es preocupante. Cuando yo entro a la alcaldía, evidentemente digo que las cosas vuelvan a donde estaban. Porque, hombre, yo puedo tener pudor, pero lo que no puedo es quitar un espacio de un señor que ha hecho historia en Chiclana y que tenía que estar allí. No hice más que eso. Ya sentí pudor en poner la escultura, porque me parecía que, bueno, que había que esperar un tiempo. Yo me siento satisfecho con lo hecho hasta ahora. Pepe Mier, un gran amigo mío, lo tengo que decir, porque lo conozco desde hace muchos años, le puso a mi padre una calle en Chiclana, en el centro de la ciudad. José María Román, cuando yo no iba a ser ni candidato, pues se inventó lo de la escultura. Ahora está en el museo. Bueno, no estoy satisfecho. La Junta de Andalucía, por dos veces a nuestra empresa, le ha dado algún que otro premio, incluso la bandera de Andalucía. El Estado español le dio a mi padre la medalla de mérito al trabajo. O sea, es para estar satisfecho, no pide mucho más, ¿no? Por eso digo que si además encima es lo que me cuentas, es cierto, la escultura está ahí, el sitio, el lugar, yo creo que sería un gran gesto de normalización y de respeto también a la figura de un chiclanero que innegablemente ha hecho historia en su ciudad, ¿no? Sí, pero... Y que es querido por mucha gente, ¿no? Sí, pero muy querido por mucha gente. A mí me sorprendió cuando la campaña electoral, que fui casa por casa, puerta a puerta, y yo mismo me quedé sorprendido la cantidad de veces que me tuve que sentar en el sofá de la casa de la señora, porque había trabajado para la fábrica, y siéntate aquí, tómate un café, y la gente que venía conmigo me ha sorprendido todavía porque no conocían bien el tema. Es muy querido y ha sido muy querido en la ciudad. Pero los avatares políticos pues no perdonan, o sea, parece ser que hay señores que se creen que la vida solo es política, y en la política no termina la vida es mucho más larga. Son personas que nunca se han enfrentado a la enfermedad de frente, ni a situaciones complicadas. Sí, seguramente.
Seguramente. Pero bueno, queda aquí dicho, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando en Chiclana, no va a pasar desapercibida esta entrevista, no por nosotros, sino por ti, Ernesto, sí, sí, porque te sigue muy atentamente todo lo que haces, pero qué bonito sería ese gesto, y sería un gesto de normalidad, ¿eh? Sí, pero yo creo que, te lo voy a decir también con absoluta sinceridad. Perfecto. Yo no quiero que José María Román le haga llamar menos a mi padre. Vale. Que pase un tiempo, que pase un tiempo. Le hizo mucho daño a nuestra empresa, no tuvo escrúpulos ninguno contra nuestra empresa, intentó hundir a nuestra empresa, y nosotros no queremos ninguna medalla de las manos de José María Román. Así de claro te lo digo. Y te lo digo porque él lo sabe, y porque lo hemos hecho. Porque cuando murió mi hermana, que es otra de las grandes figuras de esta familia en el nivel empresarial, cuando murió, que murió muy, muy joven y muy rápidamente, le quiso dar una medalla, y nosotros les dijimos que no, que con una medalla José María Román no compraba a la familia Marín, que ya le había hecho mucho daño, y que con poner una medalla no se terminaba todo, no. Ya del episodio... Esto lo sabe muy poca gente, ¿eh? Pues ahora lo sabe todo el mundo ya. Bueno, yo me quedo muy descargado. Yo me alegro mucho, se trata de eso, quería, sabíamos que la entrevista iba a dar de sí, ¿eh? Sí. Y no defraudo, ¿verdad? No, por descontado. Yo, por cambiar un poco el argumento, si te parece, Pepe, ya que estamos en verano, estamos casi alcanzando el Ecuador, hombre, pues tomarle un poco el pulso a Chiclana, que en estas fechas, como la mayoría de los ayuntamientos de las ciudades costeras de aquí de la provincia, pues se juega mucho. ¿Cómo está funcionando el verano? Bueno, el verano está funcionando como a nivel nacional, hay gente, hay mucha gente, el gasto por persona está siendo mínimo, con lo cual el negocio pues se está moviendo poco. Turismo que se suele decir, es el andar mucho y gastar poco, ¿no? Exactamente, y esa es la realidad. Esa es la realidad. La realidad que nos cuenta algún que otro medio de comunicación, que siempre tiende a la happy life, todo muy bonito. Happy hour, siempre. Yo no. Me da pena, ¿no? Porque yo creo que si fuéramos todos un poco más críticos en esta zona nuestra en que vivimos, conseguiríamos muchísimas más cosas. La realidad que a mí me cuentan los empresarios del sector es esta. Hay gente, hay mucha gente, como en todos sitios, porque los españoles, si podemos, no perdonamos nuestras vacaciones, pero las terrazas no están llenas. Exacto. Y los hoteles no están llenos al 90%, ni muchísimo menos, ¿eh? Y si están llenos algunos de ellos, es con una bajada de precio importante, de hasta un 30%. Esta es la realidad. Que mira, que dentro del panorama... pues no estamos mal, vale, pues venga, vamos a conformarnos otra vez. Pero yo es que soy un inconformista, lo llevo dentro, no me puedo conformar, ni quiero que mi ciudad se conforme. Yo no me puedo conformar con decir medias verdades o medias mentiras para engañar al ciudadano, no. Yo soy un inconformista, y yo estoy seguro que se puede hacer mucho más, y que estoy preparado para hacer mucho más, porque conozco mucho el mundo del turismo a nivel nacional. Bueno, 9:30, hacemos una pausa de nuevo, querido Jaime, para la publicidad, y bueno, a partir de este instante, un poquito de música, y luego vamos a ya concluir la entrevista con Ernesto, y pasaremos también a otros temas de la actualidad. Pero tú decías, me he quedado descargado. Yo sabía que este asunto era un asunto que te dolía especialmente, y a veces hay que decir las cosas muy claritas. Hombre, lo que pasa es que a veces tú sabes que en política uno tiene que ser un poco recatado, pero es que como aquí ya roza lo personal, como es la costumbre del señor Román, que me ataca en lo personal y no en lo político, pues ya yo me voy a poner muy descarado, y además se lo digo desde estos micrófonos. Que no me ataque más personalmente, que no me nombre más a mi empresa, que no me nombre más a mis hijas, que no me nombre más a mi familia, que es realmente muy triste que un señor tenga que atacar hasta a las hijas del adversario político, sin razón de ningún tipo, de una forma panfletaria, para intentar ganarle una elección. Que me gane, si es hombre, que me gane en la política, cara a cara. Ahí estaré siempre. Dicho queda, 9:32. Están de fondo Héroes del Silencio, Bunbury, o da igual, uno de los dos. No sé quién me ha puesto Jaime, pero bueno,
ahí están. Hablaremos luego con Jorge Cervera de Puerto Cherry, que además mañana proyectan un documental sobre las antiguas fábricas de salazón y la tradición que desapareció, evidentemente. Eso será otra historia. Seguiremos con Ernesto Marín a vuelta de pausa. Iberia sumergida, yo creo que Iberia agobiada, diría yo. Venga. Si te gusta la playa y los deportes náuticos, el Ayuntamiento pone a tu disposición una nueva escuela náutica municipal en Cortadura. Surf, bodyboard, buceo, kitesurf, piragua, windsurf, vela. Disfruta a partir del día 30 de julio de este equipamiento donde podrás aprender y practicar todos estos deportes en plena playa. Infórmate en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz o en www.deportedecadiz.com. Trabajamos por las personas con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Bañarte libremente en el mar. Despertar de inmediato a los rayos del alba. Quítate el peso de tus gafas. Clínica Oftalmológica Tecnoláser es pionera en la provincia de Cádiz, operando con la técnica intraláser sin cuchilla. 100% láser. Miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tecnoláser. Calle Miguel Martínez de Pinillo, Cádiz. Si quieres participar en el nuevo concurso de la Unión de Comerciantes en Onda Cádiz, llama al 856-17-2224 de 9 y media a 2 y de 6 a 9 de lunes a viernes. Llama y participa. En Vistahermosa, el puerto de Santa María, Hotel Los Cándalos te ofrece este verano su restaurante Altamira, su porche y su nueva terraza jardín especial para cenas en familia o con amigos. No lo dudes, visítanos y compruébalo tú mismo. No tenemos ningún ofertón, pero sí te ofrecemos calidad, buen servicio y sin duda un precio asequible. Haz tu reserva al teléfono 956 87 34 11. Final y seguido, porque esperemos que Ernesto venga en más ocasiones para hablar de muchos temas. Y no sé qué se te ocurre, Miguel, porque claro, nos hemos quedado un poco impactados con lo que ha dicho. Sí, por eso quería yo, prefería un poco hablar del verano y darle un tono positivo. Y bueno, si os parece, bueno, Pepe, yo que me gustan tanto las noticias saludables y reconfortantes, por un poco cambiar el tono de esto. Sabíamos hace tiempo ya, una información de ayer, que sabíamos hace tiempo de los beneficios de la salud. Hace poco se publicó uno nuevo que hablaba de que cambiaba la química de la sangre y protegía contra la enfermedad y contra la depresión. Pues mira tú por dónde, que hoy nos dicen obviedades, pero
por lo menos porque la gente, si no se lo creía, que atienden a alguno de estos estudios para hacerle caso. Y es que tener amigos alarga la vida tanto como dejar de fumar, Pepe. Qué bien suena eso. ¿Cómo te queda? Tener muchos amigos, ¿no? Sí. Por eso Roberto Carlos le va tan bien en la vida, porque siempre que tener un millón de amigos, tiene un millón de amigos. Yo todavía no lo he alcanzado. Pero bueno, los pocos que tengo son buenos, bueno, que también cuenta tanto. Hablando de amigos, Ernesto, que es buen amigo y una persona a la que apreciamos, porque lo vamos a ocultar, como tenemos muchos amigos en todo el espectro político, pero hay una cosa que me preocupa, y es el tema de los medios de comunicación allí. Hay una cierta dificultad en la transmisión de los mensajes y de lo que pasa realmente en Chiclana, porque parece que hay complicación en la difusión de los temas. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo como se puede, ¿eh? Como se puede. No, bueno, verá, tampoco es que o los medios van visualizando el cambio. Sí, algunos sí. Algunos sí. Vale. El cambio climático. Otros no. El cambio climático, sí. Otros no. Otros son absolutamente sectarios y además ya te tomas con la naturalidad propia del sectarismo y dices, bueno, esto es un panfleto y no es un medio de comunicación, es un panfleto, bueno, pues es un panfleto, ¿no?, que sale cada cierto tiempo y ya está, ¿no? Después hay alguna que otra televisión que es más reacia a hablar bien de mí que otras, pero bueno, tampoco quiero yo exagerar. Lo sobrellevas, ¿no? Lo sobrellevo bien y yo creo que además hay que ser perseverante, o sea, yo creo que hay que ser convincente y al final pues yo creo que cada vez que me llevan no defraudo y soy capaz de transmitirle cosas que otros a lo mejor no son capaces. Pues a mí no más que me queda darte las gracias por haber estado con nosotros. Hay un nuevo rumbo a nivel de tertulias y de encuentros a partir de septiembre, pero este mes de agosto que se queda mi compañero Miguel Velasco, creo que seguramente te traerá más de una ocasión para que hablemos. Yo encantado, porque además siempre digo lo mismo, no me gustan las entrevistas floreadas, uh-huh. Me gusta hablar de cosas serias, no, aquí, cosas fuertes, ¿no? Ni la diana y sé que aquí pues si hay que pegar se pega y yo estoy aquí para responder. Yo además es que no me gustan esas entrevistas que están súper preparadas y que todo es tan bonito y sí, todo tan amable y qué bueno es el entrevistado y el entrevistador, todo el mundo bueno. Eso defrauda mucho. Y todos encantados de haberse conocido. Aquí los cuatro papeles que traemos no tienen nada que ver. Aquí miramos, cuando se le ocurre algo malo es porque estamos mirando a Jaime, está ahí pensando. No estamos volviendo locos, ya dice Jaime. ¿Qué dicen ya? Ernesto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y sobre todo, por favor, no pierdas la frescura y no pierdas el sentido de que hay que hacer lo que hay que hacer cuando llegues al gobierno. Porque lo deciden los chicareros y las chicareras. Intento no cambiar y sabes que me conoces hace mucho tiempo y creo que no está cambiando demasiado, no me ha cambiado demasiado la política. Vale. Y decía yo que lo mejor, por supuesto, nuestros mejores deseos para Chiclana, una ciudad tan hermana como es de la capital, ¿no? No puede ser de otra manera. Muy bien, pues no vamos a perder el tono marinero. Por cierto, cuando un día de estos monten el puerto deportivo como Dios manda, aquello funcione como Dios manda. Ese es otro tema que merece la pena un programa. Ese es un programa entero, directamente. Lo veremos o no. Yo creo que sí, yo creo que al final Chiclana ocupará el puesto que merece en el tema náutico, que sí, no lo tiene en este instante. No lo tiene, a pesar de las expectativas que... Por eso te digo que es casi medio programa, hablar de Santi Petri. Bueno, pues vamos ya a... Ya hemos arrancado el compromiso. Lo tenemos. Vamos a hablar de otro puerto. Gracias, Ernesto, muy buenos días. Muy bien. Vamos a hablar de otro puerto, de Puerto Cherry, de Puerto Cherry. Bueno, si hay un sitio bonito en la bahía, de los muchos que tiene, es esa esquinilla, voy a hacerle publicidad, porque además es un buen amigo, el del Bar Emilio, en la esquina justo de Puerto Cherry. ¿A qué es bueno el sitio, eh? Es fenomenal. Para los que paramos por el puerto, Pepe, que vamos a decir. Puestas de sol magníficas y tal. Y uno cuando se enteró que Jean de Clerc pues había llegado a un acuerdo para gestionar el hotel de Puerto Cherry, dijo, pues bien. Cuando me enteré que los morancos habían hecho con el chiringuito Macandé y que el chiringuito da fuerza y tal, cuando uno se va enterando que incluso van abriendo
ejemplo, una tienda de pescado el otro día, una tienda de pescado al por mayor, el otro día también la apertura de un restaurante, y se caray, uno vuelve a los buenos tiempos de Puerto Sherry, ¿no? Aquellas expectativas, ¿no? Hombre, yo recuerdo cuando la Semana Náutica de Puerto Sherry era la Semana Náutica de Puerto Sherry, cuando Puerto Sherry era Puerto Sherry, hombre, sería todo un lujazo para el puerto y para toda la bahía recuperar lo que realmente podía ser Puerto Sherry. Enrique Fernández de Bobadilla, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo conseguiremos, ¿no? Recuperar el orgullo de uno de los puertos más importantes, que lo fue en su momento, de toda Andalucía, del sur español, ¿no? Sí, seguro, seguro que sí, que ya esta es la definitiva y vamos para adelante con muchas ganas y con mucho empuje. Bueno, ¿qué está haciendo Puerto Sherry para recuperar precisamente su posición? ¿Y por qué este año parece que hay un ambiente nuevo y parece que las cosas... Hombre, en entrada todos los puntos de atraque están hasta la bola, es decir, y no hay sitio para atracar. Bueno, estamos al 85... Bueno, 85, vale, 90%, todavía te queda sitio para me el queda sitio para que me toque la bololoto y atracar el yate. No, y ahora en verano además también baja un poco la ocupación estable, puesto que los que tienen base aquí pues salen fuera y van a otros lugares a navegar. Y hay más de ataques para tránsito que vienen a visitarnos en esta época. Enrique, vamos a explicar un poco por qué te hemos llamado y qué papel juegas en todo este tema de Puerto Sherry. Eso sí, porque si no va a decir la gente, bueno, que Enrique Fernández Moya, qué bien, ¿no? Pero ¿quién es este hombre? ¿Qué papel juegas ahora mismo en todo este tema? Bueno, ya me encargo un poco del desarrollo de Puerto Sherry y estamos buscando ideas nuevas, afianzando las cosas y dándole un giro que se merece para poner a Puerto Sherry y a la bahía, y al puerto de Santa María, por supuesto, donde se merece, las puntas del turismo en España. ¿Y por dónde se empieza? ¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Mira, pues empezamos por lo que habéis dicho, o sea, la puesta en marcha del hotel, confiando en la cadena ACE, Hoteles Andaluces con Encanto. Creo que hace una apuesta muy dura y fuerte, y segura. El prestigio que tiene Yandecler y su equipo es conocido en toda la provincia de Cádiz y creemos que sí, ya muy de hecho se está demostrando, el hotel va funcionando perfectamente, una ocupación muy buena y tira para adelante. Después el tema de la terraza de Macandé, de Colón Morancos, eso, encima la terraza del hotel, pues se ha puesto ya en orden, sin ruidos y sin cosas para no molestar a los vecinos, porque ya hay que darle también juego a las dos vertientes, la diversión y al descanso. Después en el tema cultural hemos hecho una prueba y José Manuel Paredes hemos pintado un mural ahí en uno de los pantallones estos grandes que son típicos de aquí del puerto, que ha quedado espectacular, y ahora mismo estamos descargando una escultura que creo que son de 1000 kilos de Onieva, que va a la terraza. Es una escultura espectacular que cuando esté puesta mañana terminada, llamará la atención. Y después también ahora ya las cosas culturales, tenemos mañana la proyección del documental Costas del Sur, que es sobre las salinas y las factorías de salazón, las almadradas que hubo aquí los siglos IV y V antes de Cristo. Es un documental cortito y creo que bastante interesante y bonito. Un documental además que recoge imágenes del año 34 a 1956, muchos portugueses. No, del 34 y del 56. Ah, del 34 y del 56, no ese periodo, ¿no? No es el periodo, por lo visto son dos documentales que hay de 15 minutos cada uno, sobre la almadraba, la factoría de salazón y todo esto, la industria que había aquí sobre el atún. Y el origen de las imágenes creo que es la Filmoteca Española y el consorcio Almadravero, ¿no? Almadravero, exactamente. Y esto ha llegado a nuestras manos gracias a Nani, a Ignacio Delgado Puyet, que es un enamorado de todas estas cosas antiguas. Siempre tiene que haber gente picada en esta historia que se preocupe de estas cosas, ¿verdad? Y se preocupa de rescatar cosas de estas, entonces nos lo ofreció y otra acá, que esto es interesantísimo, y nos viene bien aquí en un pueblo, en un ambiente marinero. Esto es a las 8:30, Enrique, perdona, mañana 29, ¿no? En el teatro de Puerto Sherry, que tiene teatro. Debido, sí, tiene teatro. Lo que pasa que debido a la afluencia de público, a la demanda que hemos tenido, nos hemos tenido que reciclar y nos metemos en el Salón Columbus.
Ajá. Porque esperamos más de 120, 150 personas. Yo entre ellos, por cierto, Enrique. Sí, aquí viene tu casa. Y no solamente dejado llevar por el interés documental, sino también sí, porque va a haber una degustación de mojama con aceite de oliva y almendras molidas. Y almendras molidas. Y eso me ha dejado impactado, he dicho, caray. ¿Por qué esa degustación? Porque eso además es una receta. Porque de, como es del alma de la tiempo, ¿no? Y esto viene por gentileza del Club de Pesca Portuense. Bien. Hay bien que decirlo, cada tanto que aguante su vela. Pues agradecimientos de antemano, ¿no? Sí. Bueno, los viejos tiempos de Puerto Cherry fueron los tiempos en los cuales un puerto deportivo sonó con tanta fuerza, sí, que hubo mucha gente que se llevó las manos a la cabeza y dijo, caray, que me quitan el liberaco. Me refiero a Puerto Banús, sí, por sin ir más lejos. Pero no, pues, es el modelo de Puerto Banús el de Puerto Cherry, ¿no? No, es diferente. Puerto Banús es un puerto deportivo lleno de viviendas y locales comerciales, y este es un puerto deportivo más tranquilo, con la base la tiene el hotel. Uh-huh. El puerto deportivo en sí no tiene vivienda. La hay llegada... un pueblo marinero, uh-huh, al lado, pero que no tiene nada que ver con Puerto Cherry. Y entonces es el hotel con los 5 o 6 restaurantes que tenemos y los locales comerciales. Bueno, que se ha abierto una tienda incluso de pescado, ¿no he leído por algún sitio? Sí, estuvimos cooperando con la procesión de la Virgen del Carmen. Ajá. Y en los comentarios entre charla y tertulia y trabajo, pues nos comentaron que habían montado una especie de empresa, o una cooperativa o empresa, para... Directa, ¿no? Directa, porque tenía el problema de que el pescado bajaba mucho. O sea, los armadores llegaban con los pescados y no se le compraba al precio justo para poder cubrir los gastos. Entonces ellos decían, bueno, pues nos damos de alta, pujamos y cortamos la subasta en un precio justo. Eso es un pelotazo. Pero claro, dicen, ¿y ahora qué hacemos con el pescado? Pues nos tenemos, claro, que dar de alta para poderlo vender. Exacto. Se han dado de alta y digo, bueno, y nos interesa tener un punto de venta aquí en Puerto Cherry. Y dice, hombre, si nos facilitáis estas buenas condiciones y todas estas cosas, por supuesto que sí. ¿Y cómo va la propuesta? Creo que muy bien, ¿no? Pues muy bien, ellos están muy contentos y nosotros también, porque además estamos dando un servicio que no esperábamos y no se nos había pasado por la cabeza. O sea, son de estas cosas que vamos cazando al vuelo las ideas y las estudiamos el tiempo necesario y ponerla en cobertura y fuera. Y vamos para adelante. Otra cosa que habrá que visitar, Pepe. Sí. Además, venta directa de la mar, claro, y a un precio muy razonable. Vamos, lo mismo los intermediarios. Lo mismo, Enrique, que está pasando ahora mismo con la agricultura, donde los agricultores, exacto, están hasta el moño de que les tomen el pelo y están pasando a la venta directa y con muchísimo éxito, muchas cooperativas, sí, ¿no? Sí. Así es. Pero llega a tiempo, maduro y bien. Bueno, otro elemento más para ir a Puerto Cherry. Estoy sorprendiendo a Miguel. Yo creo que Miguel te va a traer este verano, en agosto, a ver si tienes ocasión, sí, claro, a que vengas aquí, estés con nosotros en el estudio y podamos hablar largo y tendido del tema, ¿eh? Bien, pues cuando queráis vamos para allá y saldamos y, de hecho... Bueno, veremos cómo funciona antes, Enrique, la experiencia de mañana. Dependiendo si, según Pepe, si hacéis mérito, me creéis o no. que esto es un tema que organiza, nosotros cooperamos. Todas las flores son del Club de Pesca Portuense y de Nani. Bueno, oye, y el ocio es muy importante, Enrique. Además, eso de tener a los dos morancos allí en el chiringuito Macandé, con toda la gente pasando por allí, además puedes hablar con ellos, puedes charlar, tomarte una copa, porque son gente realmente afable y encantadora, pero le han dado una fuerza y es un punto de referencia. Nada de botellón, nada de historia, es un sitio muy selecto donde además se puede estar fresquito hasta altas horas de la madrugada sin molestar a nadie, ¿no? Sin molestar a nadie, exactamente. También tenemos las otras alternativas. Tenemos todos los sábados por la tarde, hemos llegado a un acuerdo con anticuarios de la zona. Ajá. Y montan una especie de mercadillo de antigüedades y obras de arte. Y viernes y sábado tenemos el mercadillo de verano de Estibate aquí, que también está teniendo muchísimo éxito. Y ahora con esto del levante y las previsiones, pues nos vamos a cambiar de sitio un poquito y ponerlo en un sitio que esté más resguardado. Y el mercadillo de verano es que es una maravilla. O sea, se encuentran todo tipo de gangas de ropa, complementos, sobre todo para la señora ahora en verano. En suma, comenzamos esta charla hablando precisamente de la recuperación de Puerto Cherry. Este verano 2010, plataforma de despegue, ¿no? Bueno, yo digo que estamos, el 2009 fue la recuperación, el asentamiento ahora el 2010 y el despegue de verdad esperamos que sea el 2011.
O sea, ya estamos asentados, ya tenemos más o menos claro todo lo que queremos aquí. Decimos también que Puerto Asilo, lo que pasó es que nació antes de tiempo, quizás. Fue un niño prematuro. Y nos dimos cuenta que había que meterlo en la incubadora. Hace mucho tiempo, de hecho, la incubadora. 14 años de incubadora de la quiebra de Torre Rosa, pero ya hemos salido y la empresa pues está dispuesta a tirar para adelante y sacarlo a flote contra viento y marea. Pues Enrique, mañana estaremos a las 8:30 allí para ver el documental, que yo creo que va a ser apasionante, y este fin de semana en la agenda, además los dos, tanto Miguel como yo de forma temporal en verano, resido en el puerto de Santa María. Yo soy del puerto. Y él es residente en el puerto, de hecho. Pues esperamos por aquí por Puerto Sierra cuando queráis y os atenderemos magníficamente. Y nos alegra ver que tenéis tan buen ánimo y sobre todo tanta apertura mental a la hora de poner en marcha cosas. Eso es muy importante. De ilusiones, que son lo que hace falta. Sí, y ganas. Y ganas, muchas ganas. Bueno, pues. De salir. Pues desde la emisora de la Bahía, saludos al puerto de la Bahía, un puerto importante, Puerto Cherry. Además, el nombre dice mucho y volverá a estar, estoy completamente seguro, en el mapa de los puertos de referencia a nivel internacional. Si Dios quiere, sí. Aquí les esperamos en Puerto Cherry, que tienen su casa y todas las alternativas de ocio y cultura. Pues nos veremos seguro muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si se imaginan ustedes a 20.000 personas bailando en pleno centro de Cádiz, pero ayer me dejó flipar la noticia. Pues si no se la imaginan, que se acerquen esta tarde a la Plaza de la Catedral. Bueno, va a grabar un grupo cubano, Frijol Negro, va a grabar un videoclip e invita a todo el mundo a participar, ¿no? Además, el reto es superar el récord de los Black Eyed Peas que reunieron en Chicago a 20.000 personas. No vamos a ser menos que Chicago, ¿no? Hombre, yo no digo que seamos menos que Chicago, lo único que digo es que hoy el día, la verdad, que no invita mucho al baile. Bueno, depende. Tú pregúntale a las gaviotas, lo bien que eso pasa con el Levante. Eso sí. Pero no. En la Plaza de la Catedral me parece, si no recuerdo mal, que los ensayos eran a las 6 de la tarde. No, bueno, sé yo. Lo que sí es cierto es que como La Habana es Cádiz con más negritos. Cádiz La Habana ahora con más salseros. Más salseros. Claro. Pues va a haber muchos salseros. Oliver Svate, creo que lo digo bien, es el director de Habana 7 Cultura. Lo escuchamos. Pensamos Habana, Cádiz, que sí, hay muchas similitudes, como dijo el arte de la gente, el escenario natural y arquitectónico que hay aquí, y acasaba todo junto. Se decía, el cuerpo cubano, la gente de aquí, y no hay mejor lugar que hacerlo en Cádiz. Además, el tema del videoclip es un grupo cubano. Habla de Cádiz, la canción, para más señas, y Frijol Negro es un grupo de hip hop que, bueno, pues yo creo que no va a dejar a nadie con la sensación de que no estamos muy conectados con la música que se hace allí. Además, el hip hop cubano, no solamente por el tema de Orichas, transmite muchas informaciones, sensaciones y críticas de todo tipo que no podrían tener un lugar en la música cubana. Lester Martínez es de Frijol Negro. Vamos a escucharle. Que baile gente divertida, gente que entienda que la tristeza es un estado momentáneo, que lo más importante es tenerla. Sabemos que esta ciudad es una ciudad bastante parecida a La Habana también, el feeling creativo. Dale ahí. Sí, orichas, qué rápido has estado, me encantan los orichas. Bueno, pues sí, se están animando a participar varias citas, miércoles y jueves por la tarde, los ensayos, hoy en concreto, y mañana a las 7, ¿no? Este segundo que habló sí era muy cubano, el primero no me parecía tanto, ¿eh? Requisitos, ganas de bailar, hacer amistades, la convocatoria abierta a todo el mundo, vamos a intentar reunir a 20.000 personas en la Plaza de la Catedral, y, bueno, pues Lola Ibáñez, coreógrafa, es alguien que se va a encargar de intentar hacer bailar a 20.000 personas a la vez. Para todo el mundo, para familias enteras, o sea, del niño, la abuela, el padre, todo el mundo que quiera divertirse, pues puede venir. Aquí no es porque es para subir a Habana, París.
Pues ahí lo ven, las calles Sopranis y Plocia en la Plaza de la Catedral se convertirán en La Habana para la grabación de un videoclip de Frijol Negro, que es el nombre del grupo. El rodaje nos invita a todos a participar y evidentemente la coreografía que han visto al final es parte de la historia de hoy. Música, maestro. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi origen como un imperio voy a construir. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Ha sido una experiencia muy agradable, don Miguel. Como siempre, un placer. Bueno, pues el lunes te queda solo, pero acompañado por muchísima gente. Bueno, yo... Por eso somos líderes por la mañana. Yo no digo que lo vaya a mantener. La única garantía que tengo es que el mismo equipo con el que tú trabajas probablemente no vaya a tener yo. Es la garantía del éxito. O sea que si algo sale mal, la responsabilidad evidentemente será mía. Aquí únicamente, el único que falla. Estos tozudos y admirados compañeros como Jaime Espinosa, Mar Sevilla y nuestro compañero Juanjo Redondo. Allá a las dudas. Ah, y ahí va. Y bueno, y todo el equipo de informativos, que si no, esto no lo sabría, evidentemente. Sí. Gracias, don Miguel. Gracias, don Jaime. Gracias a todos ustedes. Y decir adiós, a ver si encuentro la frase. La encuentro. Yo creo que sí. Esta, es que la había visto esta mañana y me gustó. Otra vez ha estado acertado. Ocurrente el señor Pedro J. Aunque ahora se ha prescindido de Melchor Miralles. Dice, si fuese dictador en España, prohibiría las corridas de toros. Pero como no lo soy, no me pierdo ni una. ¿Y lo firma? Ramón Pérez de Ayala. Pues mira qué bien. Eso es. Así que nada, más cornadas al hambre, diría el otro. Venga, hasta mañana. Adiós. En el sagrado libro de la métrica flemática que guarda el señor siempre en tu templo, del cual yo soy sonorable, velador, y utilizo mi lengua como un tenedor para descelebrarte a ti, somelón. My... Try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know.